Vamos escuchando. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Feliz. ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Confírmenlo. Me interesa cómo, saber cómo escuchan a los chicos. Mi audio entra por otro lado en el OBS. ¿Se escucha bien por Hola, ahí? hola, hola. Bla, ¿Aló? bien, ahí sonías que Todo sí. ok. Gracias. Buenísimo. Bien. Esta es la sesión número 30 de Anurem. Wow, un montón, un montón. No me acuerdo ya ni cuándo empezamos a jugar. Creo que fue cerca del año de fin de año el año pasado. No estoy. Agosto. No, ¿Agosto? agosto, sí, Wow. Max sin razón. Diría que fue hace 32 semanas, más o menos. Wow. Bueno, un montón. Vamos a dar los anuncios de hoy que no me estoy acordando, pero sé que tenemos el domingo la tercera fecha del PvP. Seguro los tengo anotados. Sí, ahí voy a estar yo. ¿Qué otro Con mi anuncio fiel tenemos? compañero Panza. Como saben, a partir de hoy la aventura de Anuren se va a streamear los jueves a la misma hora. Y el próximo miércoles es miércoles de Worldbuilding. Creo que esos son todos los anuncios. ¿Me estoy olvidando alguno? Bárbaro. Así que lo que queda es agradecerle a toda la gente que hizo posible el stream. Pachi hizo las animaciones que vieron recién en la pre-intro. En Ya Volvemos y más. También estuvo trabajando con los overlays. Lu hizo las animaciones del cuadro de alertas. Max hizo la música de Ya Volvemos, el outro y de la intro. También Pachi hizo la animación de la intro. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Tenemos unos emojis por ahí que trabajó Akira Wolf y Crosmic. Y si no me equivoco, esos son todos los créditos. Así que gracias, son geniales. Así que ahora, como siempre, vamos a pasarles la intro una vez, que está buenísima, presten atención. Y vamos a las escenas del capítulo anterior. Y ahora sí. Como siempre, vamos a las escenas del capítulo anterior antes de empezar la partida. Así estamos todos en el mismo lugar. De esto se encargan nuestros queridos jugadores. Así que si quieran, tomen. Voy a ponerme Vamos a hacer musiquita. piedra, papel o tijera, loco. Así nos dividimos. Como una vez sugirió Max, porque pasó de todo en la anterior partida. A ver, a ver, a ver. Arrancamos saliendo Ah, listo, se tiró Max. Listo. ¿No? Arrancamos saliendo del recto del monstruo gigante. Sí. Y Sí. así. Y recuerdo eso, recuerdo de que íbamos a un choque inminente contra el agua. Kaiden tiró una especie de pilar que más o menos nos agarró y quedamos ahí medio. Después de esto, recuerdo que está, vamos, yo le voy a decir, yo le digo semidios. Porque para mí un semidios. Sí, total. ¿Agarró el barco? No. Nos agarró con su. Sí, nos puso en su mano, en la palma de su Sí. mano, y nos llevó al barco. De ahí tuvimos una especie de charla de che, bueno,
quizás nos puede dar una mano. No sabíamos qué pedirle. Pará, era re importante esto. ¿Nos habías comentado sobre una especie de alienígenas? ¿Extraterrestres? Sí. Dijo que había como invasores de otro lado y que se unieron todos los dioses. Uh-huh. En que justo uno de los barcos que estaba buscando sonrisas y vain para los cañones era uno, sí, de esos barcos antiguos mágicos del sol o algo así que quedaban de estos dioses. Sí, y ahí va. Y su amigo estaba re enojado, no quería que contara nada, pero el otro se ve que tenía ganas de charlar. Sí, mal. En ese momento creo que Cal le había preguntado si él era parte de eso, o sea, básicamente si, si él era parte de esos invasores o si era descendiente. Dijo que no, probablemente Kaiden. Sí. Ahí bueno, Cal de nuevo metió la pata. Hizo un chiste que no fue, terminó no siendo un chiste. O quizás sí lo fue, pero en un mal momento, pues estábamos poco, todos destrozados. Poco, claro, fue poco oportuno. Sí. Claro. Pobrecito. Este semidios nos dio una especie de camino dorado. Uh-huh. Que nos llevaba a Siramur. Estamos, sí, en Siramur y nos llevaba a este puerto que no tengo ni idea cómo se llamaba. No, porque de Innsmur veníamos. No. Claro. Íbamos al que tenía los juegos, estos grandes juegos, uno que está grande. Ay, sí, para. Ah, es verdad. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que no sabemos. Bueno. Tal vez el chat sepa. Tal vez. El chat no sabe. Luego de esto. Ah, perdón que te interrumpa, Max. Le pidieron cañones para Baggins. Y consiguieron dos. Ahí va. Sí, de esos uno solo sirve. Por eso que Baggins no se enteró de casi nada de la conversación porque él estaba demasiado ensimismado viendo los cañones como para que nada más le importe. Sí. Creo que también le había pedido... Juan se estaba volviendo loco también. Sí, Juan se estaba volviendo loco. Estaba en la B. Sí. Le habíamos pedido si nos podía facilitar alguna, ¿cómo se llama?, alguna cura para las piernas de Manrel. Dijo que no. Sí, que él no sabía de esas cosas, algo así dijo. Sí. Re que adentro tienen cristales que los curan, pero bueno. Sí, son anticuerpo, algo por el estilo. Tipo, danos un litro de tu sangre. Listo, una gota. Una gota, ya estamos. Estoy tratando de hacer memoria. Porque luego de eso creo que emprendimos viajes. Sí. Estaban los troncos, los hinchas de los troncos estaban pero recalientes. Va, no sé si recalientes, pero estaban preocupadísimos, medio revueltos porque. Cierto. Sí, tenían mucho miedo de lo que había pasado. Estaban también un poco ansiosos porque no sabían cuándo íbamos a llegar. Nosotros les habíamos dicho que bueno, capaz que. Sí. Y se enteró ahí. Se querían bajar del barco. Por eso estábamos re palmados durmiendo. Sí, 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 sí. Por eso los fui a despertar a Kaiden. La fui a despertar a Kaiden porque Manrel estaba haciendo cualquiera. Estaba re loco. La gente que nos había, estaba persiguiendo, no confiaba en la ruta dorada esta. Le estaba pegando la paranoia mal. Así que bueno, lo sacamos de ahí. Sacamos. O sea, Arasmo dijo el mosquito. Vida Leana y Dura ayudaron. Gracias por la suscripción. ¡Oh! ¡Gracias! No, mira. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Sí, Cal. Sí, lo tiene Cal el dinosaurio. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Decías, Lu, creo que... ¿no? Sí, bueno, Manrel estaba paranoico, pero... mal. Pobre. Estaba seguro que alguien nos perseguía. Así que bueno, lo hice llevar bajo cubierta porque no quería que por las dudas rompa la ventana mágica del barco porque ya la veía venir, se encerrábamos en su camarote, iba a ser para peor. Supongo. Aparte de su camarote estaba hecho un desastre. Tal vez lo arruinó él, tal vez fue el tiefling. Ahí te diste cuenta de eso, que estaba el tiefling durmiendo cómodamente en su camarote. Sí. Y lo echaste.
Obvio, se chocó la almohada y no se la pude sacar. No, maldito. Pero bueno, después nos vengamos. Con la seguidilla de piñas, bien sí. Instruidas por Cal. Pobrecito. Encima el chabón nos ayudó después a pseudo curarle esta locura a Manrel. El Manrel quedó botado. Creo que lo último que sabemos de él, que está durmiendo tranquilo en la cocina. Sí. Sí, bueno, el Tifling logró curarla, eventualmente la locura de Manrel, al menos por ahora. Y fue más o menos a tiempo para desembarcar en la nueva isla. Sí. Los troncos creo que los invitaron a visitarlos, o fue Eric, el otro grun azul. Sí, que están en la taberna. Eric también nos contó que en esta isla hay otros grungs que fueron liberados y que como fueron liberados y están agradecidos, no se van de... Estamos agradecidos. Sí, básicamente, pero no de forma voluntaria, al menos así lo entendí yo. Que están como medio manipulados para que se queden, medio obligados, ish. Así que tengo que caminar con cuidado. Sí, 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 eso es verdad. Creo que esto fue en ese momento que interrogamos al Tiflin, que Virlena nos contó su historia y que reveló que tenía como una marca de vergüenza de haber pertenecido al ejército de Siramur. Y que encima en la ciudad en la que estamos, creo que está el hermano de ella trabajando y haciendo, o sea, trabajando, ¿no? No me acuerdo si esto era justo en esa ciudad o era en otra, que él vende cosas de contrabando. Como que él es el que manchó el nombre de la familia y por eso a Virlena la sacaron de su puesto. Nos contó medio así como... como que se sinceró bastante. No esperaba tanto de Virlena. No, creo que nunca había hablado tanto. No, tantas oraciones seguidas. Y ahí Baggins reconoció entre las cosas del Tiflin, el relicario de Manrel, y se lo sacamos para devolvérselo. Y después la Dragonborn lo acompañó al Tiflin para que se vaya a su destino. Y una de las cosas que había pasado antes es que Edura aprendió a cocinar, finalmente. Sí. Kaiden le dio unos tips, no hace esto, hace esto otro. Era ahora. Y creo que no nos olvidamos de nada, creo. Creo que no. Después lo que sucedió fue lo siguiente. Fueron a llevar a Manrel a descansar entre Cal y Baggins. Baggins se retiró de la habitación, Cal se quedó unos instantes más. Y de repente la habitación se había iluminado de naranja con un ojo gigante ocupando la ventana. ¡Cierto! ¿Cómo nos olvidamos de eso, chicos? La última vez que habían... ¡Pequeño detalle! Sí. La última vez que habían visto que Cal había visto ese ojo fue en el pantano. Cuando... Después de ese momento empezó a ir magia. Así que bueno, vamos a empezar. La habitación de Manrel se había iluminado naranja cuando Cal estaba quitándose criaturas de mar pequeñas que le habían aparecido en la espalda. Dio vuelta, la ventana entera estaba mostrando el único ojo que él reconoce como el Gran Babas. Tiene una pupila en forma de cruz, pura, era muy muy profunda, casi como mirar al espacio. Debajo de la ventana entra agua de mar de a poquito y refleja todavía más la iluminación de sus ojos en el resto de la habitación. De repente, los oídos de Cal se apagan como si estuviera sumergido. Y las imágenes empiezan a envolverse en su cabeza.
Ve un altar vacío, chiquitito, escondido entre tejados azules y callejones. Ahí hay un drum esperando y una copa vacía. Una daga ceremonial, toda ondulada. Similar a el color similar al que tiene su espada. La diferencia es que tiene una cristal naranja en donde va el mango. Está esperando y mira a todas direcciones, escondiéndose de cualquier cosa que ve alrededor. Esta brumosa visión. Un momento se apaga, oscurece todo. Se vuelve a abrir el ojo y Cal escucha. ¡Cal! ¿Qué fue todo eso? ¡Cal! Sí, te estoy escuchando, Gran Babas. ¿Pero qué fue eso? Tu objetivo, Cal. Encontrá al clérigo. Al clérigo. Es el que acabo de ver en esa... Sí. ¿Sueño? Sí, ese. Ok. Estás probando muy bien, Cal. Gracias. Tenés... Una pregunta. ¿Cómo? Sí. Dale. Sí. ¿Qué va a pasar con Gaishakot? Tengo entendido que los Tieflings lo van a invadir y básicamente van a tomar a todos los Grunts esclavos. En ese momento, la cabeza de Cal se envuelve como en una nube brumosa otra vez. No, y empiezas a sentir otra visión apareciendo. Todavía tenés apenas restos de la visión y la voz de Gran Baba se escucha en la distancia. Pero escuchás un ruido, tipo... En ese momento escuchás a alguien caminar en la habitación. Pensaste que estabas solo. Y se escuchan chapoteos. Y de repente... Babas? El Babas se empieza a apagar. Y lo ves a Manrel, medio zombie, caminando por la habitación. El ojo de Babas se posa sobre Manrel, iluminándolo más de naranja que el resto. Sentís odio, furia. Tenés que destriparlos en tu interior. Y Manrel te mira así, todo perdido como está. Se apoya la mano contra la pared. Escuchás la voz del Babas apagándose en la distancia, tratando de responderte esa pregunta que vos estabas haciendo. Manrel mueve la mano y corre una cortina y la cierra. Así dormido como está, se vuelve a acostar y se tapa. La conexión con el Babas desaparece. Y la habitación se vuelve a oscurecer, pierde todo el brillo naranja y el agua de mar que se escurría por debajo de la ventana se mete hacia adentro. ¿Y Manrel está, o sea, Manrel está se acostado? Te dio vuelta y siguió durmiendo. ¡Manrel! Oh. ¡Ay, Manrel! ¡Me hiciste perder la visión con el Gran Babas! ¿Y ahora qué tengo que...? ¿Clérigo? ¿Sacerdote? Ay, ya no me acuerdo. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno. Cal sale de la habitación. Salís de la habitación y te recibe la luz del sol brillante arriba. Sonrisas está ahí con Edur en la cubierta, mirando en la distancia. Que el terreno del mar común que tienen ustedes, que suele estar vacío de barcos y de cosas, ahora es muy diferente. El resto del mar está plagado de diferentes barcos, o navíos, o botes, yendo y viniendo con muchas cosas de colores, velas, o tesoros, o joyas, y hay mucha gente armada que va y viene. El puerto está abarrotado de gente. Se ven carpitas adelante donde mercaderes comercian. Parar todo el tiempo. Y detrás de ellos, una ola de techos azules de construcciones diferentes en varios terrenos. Pero sobresaliendo entre todos, una fortaleza blanca enorme al sur de la ciudad. Y más allá, unas murallas altas en las que apenas se ven picos de un castillo todavía más grande. Sonrisas parece enseñarle cosas a Edur y le está contando. Sonrisas, ¿viste a Kaiden o a Vines? ¿Eh?
Y sí, creo que están abajo. ¿Abajo dónde? ¿En el puerto o...? No, no, abajo, por la escalera. Ah, ok. Bajo a buscar a Kaiden a veces. No me acuerdo dónde estaban ustedes, pero creo que estaban ahí en el comedor, me imagino. Bien. Te las encontrás en el comedor, están sentadas ahí charlando de algo. Buggins, Kaiden, ¿cómo están? Bien. Cal medio como que se sienta así preocupado, apoya la espada. En realidad, en este caso, es la cimitarra, ¿no? Y se queda tipo pensando. Creo que tuve otra visión con el Gran Babas. Y... ¿Recién? Sí, recién. Creo que hay algo mal con todo esto. No me digas. ¿Cómo qué? Como que creo que quiere que mate a alguien muy cercano. ¿Que mates a alguien que conoces? Kaiden se aleja un poquito. Sí. Ninguno de ustedes dos. Ah, Kaiden relaja los hombros. Pero no descarto que en algún futuro me pida que los mate a ustedes. No te preocupes, vamos a estar preparados. Bien. Y sí. Pero ¿a quién tenés que matar? ¿Te dio un objetivo? ¿Sí? ¿Y vas a hacerlo? No, ¿por qué lo haría? Justamente por eso le estoy comentando. Al gran babá no le gusta que lo desobedezcan. ¿Te acordaste de las picas que había en la plaza del falso con todas las cabecitas? Yo no las recuerdo, pero puedo imaginarlo. Sí, no era una vista muy placentera, pero... Me imagino. ¿Te puedo preguntar algo, Cal? Sí. Y cuando ves al Gran Babas, ¿te inspira confianza? Como que a pesar de lo que hagas, va a protegerte. O todo lo contrario, preferirías no volver a verlo. Tengo confianza de que podría llegar a persuadirlo, pero no creo que suceda. Kaiden mira a Babins. ¿Alguna vez pasó eso de que alguien persuadió al Gran Babas de algo? La risa nerviosa. Creo que intentar persuadir al Gran Babas es como intentar persuadir al mar de que no se ha mojado. Ah, buen punto. Ok, entiendo perfectamente esa analogía. Y Cal, ¿qué pensás hacer vos? ¿Pensás que hacer este tipo de cosas para el Gran Babas van de acuerdo a lo que vos también querés hacer? ¿O no? Le pregunté sobre Garshakot y... creo que fue en ese momento donde me señaló a quién tenía que matar. ¿A quién? A Manrel. ¿A Manrel? ¿Qué hizo? ¿Te dijo qué hizo? No, solamente lo señaló con una luz naranja, como que con los ojos, de repente lo proyectó ahí y apareció Manrel. Aunque puede ser que haya aparecido Manrel y justo... Antes de que apareciera Manrel, porque estabas en la habitación de Manrel, ¿te habló o te dijo otra cosa? Apenas apareció, me mostró como una especie de... había como un grum al lado de un altar, y había como una copa, y me dijo que busque al
clérigo o al sacerdote. Creo que fue el clérigo. Okay. ¿Hizo un altar? Tal vez ese Grongar era el clérigo. Puede ser. O puede ser que sea. No recuerdo. ¿Recuerdo el color de Grum? Haceme una tirada de inteligencia, por favor. Estaba medio borroso todo. 8. ¿8? Sí. Si me acuerdo, a ver, pic. No recuerdo el color de Grum. Pero después de eso me dijo que busque el clérigo para sacerdote. No recuerdo con quién era. No me acuerdo qué era. Bueno, en fin. Y después de eso, se estaba por ir y le pregunté sobre Galshakot, qué iba a hacer. Y apareció como una especie de bruma y estaba por tener otra visión cuando de repente estaba Manrel como que en un foco naranja. Estabas en la habitación de Manrel, así que quizás simplemente fue poco oportuno y Pero nosotros no dejamos a Manrel en su habitación. Sí. Estaba abajo. No, eso. No, porque cuando le curé el Tiflin lo llevamos para que descansara. Y Adur le dejó su ojo ahí. Igual no solamente eso. Cuando lo vi a Manrel, sentí como muchas ganas de matarlo. Es bastante normal, es Manrel. Caen, se ríe, suelta una carcajada. Y si yo te estuviera intentando decir algo muy importante, serio, y justo aparece un idiota en el medio de la escena interrumpiendo lo que yo quería decir, sería frustrante, sí, Cal. Pero no como para matarlo. Depende, no sé. Ustedes dicen que el Gran Babas no tiene mucho humor, al parecer. ¿Te refieres a que el Gran Babas se ofendió porque apareció Manrel o algo por el estilo? Supongo, sí. Sí, eso tiene sentido. Igual sigue sin tener mucho sentido, por lo menos para mí, esto de las visiones y estos encuentros y estas peticiones, pero esperen, los miro a los dos, veo que esto es como un poco normal para ustedes. Sí. Y ese altar estaba como una especie de, parecía como un callejón. ¿Y qué te dijo específico? ¿Que te dijo algo? ¿O solo te lo mostró? ¿O te dijo...? Que lo encuentres. Ah, oh. O okay. Que lo busque, mejor dicho. Creo que es lo mismo que lo encontré que encontrarlo. Pero no me dijo si tenía que matarlo, o si tenía que hablarle, o si tenía que pedirle el número de alguna habitación, o que sea amigo mío. En fin. Ok. ¿Y querés encontrarlo, Ka? Quisiera saber qué es lo que quiere el Gran Babas. Porque si de la misma manera que él me hizo sentir esas ganas de matar hacia un amigo, no me quiero imaginar hacia un desconocido. Tiene sentido. Sí. Podría simplemente sacrificarme a mí mismo y no matar a nadie. ¿De qué nos serviría a nosotros eso? ¿De no tener a un demonio al lado suyo? ¿Con hambre de sangre? No seas tan dramático. Vamos a ver qué pasa. Primero busquemos a ese clérigo y vemos qué se puede resolver. Tal vez él simplemente tiene, no sé, algo, conoce información y... Sí. El Gran Babas también es muy extremo. Puede ser. Además, que se pueda solucionar de otra forma. Además, no es la primera vez que achuraríamos a alguien, así que... Sí. Tenés que hacerlo, no es un perro. Pero no quisiera matar a... Pero es un Grum, Vines. Pero los perros son inocentes. ¿Los Grums no? No, que se sabe qué hicieron. Ok. bueno. Hasta que no se despierte Manrel, realmente no sabemos cuál es el próximo objetivo. Supongo que seguir la ruta de las corrientes de oro. Podemos ir a investigar la ciudad
capaz que nos quieran acompañar o Eduro Sonrisas. Y de paso podemos hacer un par de otras cosas y buscar este room. Y dejamos a Viderlian a cargo de Manral, que sabemos que ya no quiere bajar. Ya que es un clérigo, tal vez te podamos hacer un exorcismo y sacarte a Gran Babas de encima. No, no creo que sea buena idea. A no ser que sea un clérigo de Gran Babas. Y no esté de acuerdo. ¿Y si es un clérigo que fue secuestrado y hay que salvarlo? Ustedes me han dicho que Eric era el Broto Grunt. Les había dicho algo como que los Tiflins estaban haciendo algo extraño con los Grunts. Y sí, los están liberando. No. Ya puse la vida de Kaiden en peligro y no puedo seguir poniendo la vida de los demás en peligro. Cal se levanta y sale corriendo. Se va. ¡Cal! Se va. Kaiden le tira éxtasis momentáneo. Tenés que tirar la tirada de salvación. ¿La cuento, Kaiden? Es 16. ¿De? Es de... Esto es muy divertido, perdón, Cal. Pará. De constitución. Se me desacomodaron los dados. Bien. No, ¿qué pasó? No te escucho, Leons. Se me desacomodaron. Se desacomodaron los dados, ahora los arreglo. Ah, ok. ¿Esto cuenta como saving throw? Sí, es una tirada de salvación. Es 17. O sea que te escapás. Sí. Tiro cambio crónico para que tire de nuevo. Perdón, Cal. 19. Lo dejo ir porque evidentemente quiere irse. Y Kaiden se sienta. Últimamente Cal está muy dramático. Dallas, no sé cómo estarías vos en tu lugar si lo hubieras ofrecido tú. No sé qué le ofreció Cal a el Gran Babas, pero vos estabas bastante alterado. Pero al mismo tiempo, siento que se está preocupando mucho por cosas que todavía no pasaron y no sabemos si van a pasar tampoco. Eso es verdad. Supongo que tiene un poco de culpa de lo que pasó. Que está bien, quiero que lo reflexione. Pero ya podemos avanzar. Pero supongo que Cal tiene esto de ser como protector, ¿no, Baggins? Sí. ¡Baggins! ¡El anillo! ¡El anillo este que te hacía encontrar a alguien! ¡Podemos usarlo para encontrar a Cal! ¿Puedes usarlo? Sí, supongo. ¡Ay, podemos usarlo! Y así rastreamos a Cal, así no se meten problemas. Ok. Por las dudas, aclaro. Ah, ok. Esto ya lo saben, el anillo requiere estar vinculado. Todavía no pasó el tiempo. ¡Ah! ¡Ponete el anillo rápido! ¡Ah, espera! Yo quería ser soltero un rato. ¿Lo tenés puesto? Sí, me pongo el anillo. Kaiden se queda. Bueno, hacete amigo del anillo. ¿Cómo estás? ¡Eso seguía hablando! Sí, sí. Capaz que le gusta, no sé, al mapa le gustaba que le hable. Me llamo Baggins. Cállate, lo mira. Buenas cosas. ¿El anillo? No, no sé cómo te llamas. Te voy a poner... Panchito. No pude evitarlo. ¡Mira la ventana! El anillo se mantiene estático en tu dedo, sin responder absolutamente nada. Como si fuera una pieza de metal, con alguna gema incrustada. Bueno, va a llegar un poco de tiempo. Ay, justo me está llamando mi viejo. Papá, ¿cómo se llama durante un stream? Bien. Mientras tanto, ¿dónde se fue Carl?
Cal pasó por cubierta y se tiró al agua. Directamente, así, sin pensarlo. Bien. Tiene... Lo viste a Dur y a Sonrisa charlando. Te miraron pasar así rápido, te tiraste al agua. Y escuchaste como alguno te gritó a lo lejos, pero... Cuando caíste al mar, el... ¡push! Se vuelve todo en silencio. Y ahora tenés este ruido de... constante de agua en los oídos que te recuerda un poco a la escena en la habitación. Las gran babas. ¿A dónde se dirige Cal? Va a tratar de nadar lo más profundo que pueda, solamente para apelar tipo a la oscuridad y al silencio y pensar solamente en gran babas para que aparezca. Bien, 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 bien. Cal empieza a hundirse. Es mediodía, así que... y el sol está pegando fuerte y sin protección. Pero eventualmente encontrás un poco de oscuridad entre todo. Mirás para arriba y hay un gran resplandor, sobre todo... y bien en el centro arriba tuyo, que a veces está tapado por algún que otro barco que ves ahí. Pero llegás al fondo. No es muy profundo esta parte, está cerca del continente. Pero estás ahí en silencio y en oscuridad. Alrededor tuyo apenas se ve y no hay nada más que agua. ¿Te vas a concentrar? ¿Eso es lo que querés? Sí, voy a agarrar la cimitarra. Voy a tratar de concentrarme en ella para ver si la puedo usar como una especie de medium de comunicación. Bien. Hazme una tirada de sabiduría. ¿Dónde estamos? No la veo, acá. No es salvación, ¿eh? 14. Bien. Al... Con la espada en la mano, empieza a concentrarse, buscando algo en cabeza que lo guíe por el laberinto que es esta conexión que tiene con el gran babas. De repente la temperatura alrededor baja mucho. Empieza a sentir frío. Empieza a sentir que el agua queda quieta. Y de a poco una manta de arena levanta del borde. Y de ahí abajo empieza a caer la arena a los costados, dejando ver una vez más este ojo gigante, enorme, naranja. Tenés la atención, bueno, que Gran Babas parece ser. No está hablando, pero te está mirando muy seriamente. Lo único iluminado en este lugar es vos, por este faro naranja que te pega en los ojos. Y básicamente trato de solamente de pensar lo que quiero comunicarme con él. Dale. No lo voy a hablar, pero le pregunto, ¿qué fueron todas esas visiones? Necesito saber qué está pasando. Yo no puedo seguir así. ¿Qué es lo que quieres de mí? La arena del mar frente tuyo se levanta levemente y se mueve apenas con las corrientes, pero no se desarma. Vos ves como otros pedazos de arena se empiezan a levantar y se unen. Te da la imagen de un grung. Vos ves, es un guerrero grung. Lo identificás. Es un grung dorado. Tiene un ojo con una cicatriz enorme, similar a la tuya. Y en la mano tiene una cimitarra enorme. Detrás de él empiezan a aparecer otros grungs chiquititos también hechos con la arena del mar. Y adelante de él, cadáveres, criaturas. No grungs. Son humanoides, no los distinguís bien. Pero lo único que encontrás entre todo eso que podés darle una forma es a un grupo de tritones que está desparramados por ahí. Todo eso aparece en la arena. Y de repente pasa una corriente y lo limpia. Lo único que queda es el grum inicial que se construye.
¿Pero a costa de qué? ¿De matar a mis amigos? Un tentáculo te envuelve, sale de la arena despegado y te envuelve varias vueltas alrededor del cuerpo y te levanta. Le ves en la punta del tentáculo se abre como si fuera un diamante la punta y ves ventosas con dientes que le salen de cada una. Y se te pega en la cara. ¿Recordás una historia? Te transporta como a muy en el pasado. En algún momento hubo una criatura que cuestionó al gran Babas. Razones. Una criatura que decidió poner en duda a gran Babas. Lo único que se sabe de esa criatura es que todavía está viva, pero repartida en diferentes océanos. Ahora no puede unirse de nuevo y está en eterno tormento. Después de eso, se te despega una vez más el tentáculo y desaparece el gran Babas entero. Mientras tanto, en el barco. Se quedó, tipo, sí. Atónito. Kaiden y Baggins. Risas y Edure entran charlando. Está lleno de guardia. Lleno de guardia. ¿Y eso es malo? Lu, creo que estás muteado. Ahí va. Bueno, normalmente es malo. No sé yo. Pero siempre hay guardias en todos lados. Claro. ¿Lo vieron irse a Cal? ¿O está encubierta? Inspiración a Cal. Gracias, Aitán. Gracias. Ah, sí, sí. Se tiró al agua, tipo, buena. Vamos a tener que buscarlo, Babins. Sí. Ok. ¿Me ayuda? Nosotros teníamos pensado ir a la ciudad. ¿Van a necesitar el bote ustedes? Sí, vamos con ustedes. Habría que avisarle a Vidarliana que se quede a cargo del barco. No le dijimos. Ah, bueno, ¿le preguntaron si necesitaba algo? No. ¿Dónde está? En el timón. Preparen el bote, voy a preguntarle a Vidarliana si necesita algo y Baggins, pues, seguí concentrado en ese anillo y hablar. Y Kaiden sube. No sé qué decirte. Baggins, vos ves al anillo y sabés que de alguna manera posee magia, pero vos también sabés que no posee ningún mecanismo. Y eso te parece bastante aburrido como artífice, me imagino. No hay una forma de modificar lo que hace. Así que... ¿Por qué le hablarías si sabes que no te va a responder? Porque me dijo que me ve a mí. De todas maneras lo tenés ahí. Mientras tanto, Vidarliana está ahí en el timón. No está parada en el timón, está parada en la baranda mirando a la ciudad y a los barcos que pasan. Con un poco de tranquilidad en su rostro. No está, está un poco melancólica, si se quiere. A diferencia de su postura seria y dura de siempre... Tiene la guardia baja ahora, no tiene su arma, no tiene la armadura puesta, y está atenta a quien está llegando atrás de ella. Igual Kaiden se acerca de costado y de lejos y se asoma así como, ah, Vidarlian. Tira su hocico. Vamos a ir, me dijo sorpresas que ya te avisó. Baggins y yo también vamos a ir al puerto. ¿Necesitas que traigamos algo o crees que habría que traerle algo a Manrel? Hacemos una tirada de persuasión. ¡Vida real! Siempre tan complicada. Voy a usar el punto de inspiración, ya fue. Ahí va. Para que esto es un... No sabía que tenía. 22. Un instante los ojos de ella se iluminaron como que te
se sintió segura de que te podía dar algo para... algo que te quería pedir algo. Y eso como que se bajó y se apagó rápido, después volvió. Dice, sí, sí, sí. Hay una taberna ahí. Que hace... hace unas pizzas. Y... es una de las pocas cosas que extraño de ese virrey, ¿no? Queda en el norte. Eso es allá, te señala con el dedo. Y ves en la distancia entre todos los techos azules y las carpitas, un techo rojo brillante al norte del lugar. Bien, parece una tarea sencilla, de algún gusto en especial. O... que tenga. Y mete la mano en morral y te extiende una bolsita de monedas. Ah, igual tenemos lo de toda la tripulación, pensaba. Instantáneamente guarda la bolsa de monedas. Eso fue rápido. Pero, ¿puedo pedirte un favor a cambio? Y, es muy sencillo. Rostro... muestra, digamos, lo derrotada que está de estas interacciones. No es nada difícil, no pongas esa cara. Edur estaba cocinando horrible porque desde que tuvo la pelea en la taberna no puede oler y sentir gusto y creemos que fue un golpe. Se ríe. ¿Viste, se sonríe. ¿Viste que no gastamos la última poción esta que vos tenés? ¿Podrías darle un poco a Edur antes de que nos vayamos a ver si lo recupera? O toda la poción, no sé. Bueno. Vuelve a meter la mano en su morral. Vuelve a tener la meter la mano en su morral y te la acerca. Genial. Bueno, creo que voy a hacer que se lo tome todo, así que no vuelvo. Pero la pizza, lo tengo en mente. Varias pizzas. Todas las que puedas. Varias pizzas. Vamos a ver cómo hacemos para traer eso con Baggins y Cal, pero bueno, varios pixels, puede ser. Y Kaiden se va a donde están los otros tres. Están en todos la cocina. Baggins le sigue hablando al anillo, mirándolo un poco aburrido o triste, pero está intentando hacerse amigo del anillo. Por otro lado, los otros dos, llegás a la charla y escuchás que Sonrisas le está contando todas las hazañas del equipo de la rama, de los Rama y de la Zarigüeya. A Edur, que escucha súper atento y tiene los ojos brillándole, le súper interesa esto. Está re atento. Y le pregunta: ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Edur, tómate esto. Y mira, tipo, agarra, toma. A la mitad de coso, mira que es un líquido de colores y brilla apenas, ¿no? Y se da cuenta. Baja un poco el trago. No, termínatelo todo. Pero ya no nos queda antídoto. ¿Sentís ahora sabores o olores? ¿Pensá mucho que no te bañas? Quizás... quizás deberías bañarte. Pueblo. Bueno, esa poción era de Birliana. Tenemos que conseguirle algo. Y Kaiden miraba a Vince. Después te digo que tenemos que conseguirle a Birliana. Okay. Vamos. Entonces ahora van a ir a preparar el bote. Eso lo están haciendo. Bien. Cal. El tiempo pasa eterno después de esa corrección de parte de Gran Badass hacia vos. Pero finalmente volvés. Sentís el frío del fondo del mar, nada diferente a como estaba antes. Cálido en comparación. Pero estás ahí, estático. Silencio. ¿Qué vas a hacer? Estás muteado. Ah, hablando un montón. qué bueno.
Estaba pensando que en realidad Cal como que como que quedó en una especie de shock trance y empezó a tener como una especie de recuerdo, como una especie de sueño vívido de cuando un esclavo que se llama Kyrios lo protegió de unas grandes alimañas. Que fue la primera persona que, o de hecho la persona que le hizo el clic en la cabeza a Cal, para que se dé cuenta de que tenía que dejar de ser esclavista. Y lo único que podía, lo único que escucha, en realidad no lo ve a él, pero escucha su nombre, como que en realidad es Cal gritándole que lo ayude. Y en ese momento medio como que se despierta dentro del agua, sumergido Cal, y está decidido a que tiene que ir a buscar ese clérigo solo. Así que va a subir a la superficie, va a tratar de no ir para el lado del barco, ¿cómo se llama? Del nube solitaria, a buscar ese clérigo solo. Bien. Mientras tanto, la tripulación de Daria tiene el bote preparado, listo, en minutos. Sonrisa ya lo había preparado antes de que pase todo. Estuvo remando bastante este día, así que está un poco viejo y cansado. Pero en poco tiempo, suben al bote y ahí llegan al puerto. Gracias, sonidos, por el crítico. Bienvenidos. Gracias. Estamos. A medida se acercan más a tierra y al puerto, los techos azules van emparejando entre ellos y de repente ven solo una manta azul que cubre el firmamento entero, que avanzan unos metros y se deshace una vez más. Pero por un instante vieron una enorme pared azul que cubría todo, como si fuera una manta de cielo más abajo del original. Y llegan al puerto, un puerto de pescadores, chiquitito, al cual Sonrisas claramente quería ir antes que cualquier otra cosa, ¿no? Evitó otros botes, evitó otros barcos, evitó ir al mejor puerto de todos los que hay y se dirigió derecho hacia uno bien pequeño, bien escondido entre todos estos. Bien, este lo van a estar dando ustedes dos. Y el de Carl. El Carl va a estar nadando porque va a ir más lento. Bien. Cuando se bajan del barco, llegan a un mercado enorme que ocupa toda la línea del puerto, pero no está construido, es más que nada puestitos y tiendas de toldo. En el mercado se compra y vende un montón de chucherías, todas relacionadas con los juegos de cerámica, en su mayoría, ¿no? El resto son comida. Bájese. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer ustedes? Tenemos que ir a... Y mira para todos lados, medio perdido. Yo empezaría por algo para comer. Y después ir a buscar dónde están los equipos, dónde se anotan. A ver si nos encontramos con algún atleta, de verdad. Kaiden lo miraba a mí como... No me llama la atención para nada. Noto que Baggins está en la misma. Baggins, nosotros podemos dividirnos y ir los dos a buscar a Cal, ¿no? Sí, vamos a buscar a Cal. Y a mi anillo. Y después nos encontramos en el mismo lugar, Sonrisas, Edur, ¿a qué hora? ¿Eh?
muteado dos veces. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa? Muteado dos veces. Kaiden le chasquea los dedos en la cara, sonrisas. Nos encontramos en este mismo lugar, ¿a qué hora? No sé, a la noche. A la noche, bien. Los esperamos acá, para volver, o nos llevamos el bote. Claro. ¿Y si venimos nosotros antes y nos llevamos el bote? ¿Cómo hacen ustedes? No, nos esperan. Ah, qué injusto, ¿eh? Sí, pero no sé, capaz que ustedes iban, tenían otros planes, o querían irse con los... ¿cómo se llama esta gente calienta? Los calientan a estos equipos, no sé. Está bien, está bien, está bien. A la noche lo esperamos por acá. Vamos, sí, Edur. Parece. Vamos a comer algo de verdad, comida de verdad. Por Edur. Bien, están Kaiden y Vines. ¿Qué van a hacer? Bueno, miro atentamente el anillo. ¿Algo? No sé si anda. Sí, funciona, pero estos objetos que quieren que tengas una conexión depende del objeto y un montón de cosas. No sé. Si vos fueras Cal, ¿dónde empezarías a buscar un Groom? Si yo fuese Cal, ¿dónde buscaría a un Groom? Uh-huh. ¿A cualquier Groom? Cerca del agua. Cerca del agua. Y Kaiden se da vuelta. ¿Ve algún Groom por acá, aparte de Babins? Aparte de Babins. Sí. En efecto, de hecho, ves muchísimo. Están caminando entre la gente. Están caminando entre la gente común, haciendo cosas. Tienen. Algunos tienen cosas que llevan encima, otros tienen armas. Parece, digamos, gente muy común. Fuera de eso, el común de la gente, su mayoría son todos tieflings. Así que ven una variedad de cuernos diferentes que salen y se enroscan para cualquier lado. Y además, decoraciones de cuernos que ustedes jamás imaginaron que iban a necesitar de alguna manera, ¿no? Porque tienen cuernos. Pero se nota la diferencia también en la vestimenta de los tieflings. En su mayoría, todos están vestidos, entre comillas, a lo que parece ser a la moda. Hay como patrones entre la moda de los tieflings. Los botones en los costados en vez de en el centro. Capas de ropa, camisas, remeras, etcétera, corbatas, moños. Algunos directamente tienen túnicas de mago o más de hechiceros o usuarios de la magia en general. Y todo esto lo remarcan los guardias. Son los mismos guardias que ya se encontraron en aquel momento en Suret, con esas armaduras y su porte de acá mando yo. Que recorren los lugares y mantienen todo tranquilo. Que también notan, hay un ambiente de tensión en el... Todos están mirando y todos están midiendo. Los grupos que comparten colores se amontonan entre ellos y comparten charlas por abajo y se asoman para ver a dónde está, quién está por allá y demás. Y así se empiezan a amontonar rápidamente entre la gente que viste los mismos colores o los mismos atuendos. Y ahí notan por qué están tan protegido el tema de los guardias acá. Los mercaderes no paran de gritar cosas. Comidas, armaduras, armas, objetos mágicos, frutas. Todo lo que puedan vender están a los gritos. Así, pa, 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 y hay gente comprando bien y sin parar. Además de esto, hay una pequeña variedad de razas más. No muchos elfos. Lo distinguen alguno que otro. Pero sí, Grunks hay. Bueno, creo que hay un montón por todos lados, Vines. Supongo que el que Kala está buscando no debe estar acá a la vista. Debe estar escondido o
Él dijo que era un clérigo. Sí, un sacerdote que podía llegar a ser un clérigo del Gran Babas, así que tal vez un templo. Baggins, además de notar grungs, vos identificás los colores de los grungs. En su mayoría son verdes y azules, como ustedes dos. Pero ves algunos rojos, ves algunos violetas, que vos sabés son cargos superiores. No es lo más arriba del todo. Pero solo los viste cuando en los peores momentos que estuviste en Gakshakot. Cuando en algún momento uno de esos estuvo cerca tuyo, las peores cosas pasaron. ¿Qué? Y espero que no resulte ofensiva esta pregunta, Vince. Para nada tomarlo en ese sentido. Pero ¿los clérigos tienen un color en especial? Sí. Sí, no, Leo, sí, sí. Uy. Sí. Pero... no sé qué... Pasó una violeta y creo que me pareció conocida. Ajá, ¿y esto es malo? Tal vez no. ¿Querés que vayamos moviéndonos? Sí. Sí, sí. Ay, pobre Vines. Bueno, caminemos mientras buscamos esto. ¿Y de qué color deberíamos buscar, Vines? ¿Me recuerdas, Leo? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Más rojo? Sí, no me acuerdo si eran los naranja o los... Pero no te escuché la pregunta, perdón. ¿De qué color son los grungs clérigos? Los... no hay, digamos, una categoría para clérigos, hay para usuarios de la magia. Cool, entonces todos entran ahí. Claro. Los rojos en su mayoría son esos. Cool, gracias. ¿Debería ser rojo? Rojo, okay. Pero tiene que ser rojo, no naranja, hay una gran diferencia. Ok, rojo, no naranja. Uh-huh. Bueno. Cada día mentalmente piensa, no sé cuánta diferencia habrá, pero bueno. Y creo que... supongo que vamos a tener que caminar y caer de mi alrededor. E intentar encontrar un lugar más tranquilo donde pueda estar escondido este sujeto. Si está escondido. Son solo suposiciones, encima, porque no estoy segura de qué vio Cal. Ustedes las empujan, los chocan, les chocan los hombros. Es un mar de gente que va y viene a los gritos de ruido sin parar. Vamos a alejarnos del mercado, tal vez. Callejón o algo por el estilo donde no haya buena idea, pero no sé si iría directo a un callejón por si los dos, porque tampoco suele ser una buena idea en las grandes ciudades, pero podemos alejarnos. ¿Qué? Ok, no era. Nadie, ¿por qué estás tan nervioso? Y Kaiden empieza a caminar. No he tenido muy buenas experiencias con ciertos grooms. Me preocupa cruzarme con alguno que me reconozca y que sepa que me quiera castigar. Pero según lo que había dicho Eric y todo, que cada uno está en la suya y no buscan. No. Hay algunos que pueden ser muy rencorosos. Bueno, intentemos entonces alejarnos de los violetas, dijiste. Sí. Violetas. Esquivar a los violetas. Naranjas. Y naranjas, pero encontrar a los rojos. Tiene una remolacha con ensalada, se mezcla.
¿Sabes qué, Baggins? Yo te sigo. Vos anda adelante, yo te sigo. Baggins va caminando con mucho cuidado. Y al mejor estilo, primera fase en la cuarentena, cuando ve a un violeta, ¿viste? Se le aleja 3 metros. Ay, Baggins. Bien. ¿Empiezan a avanzar por el mercado en alguna dirección en particular? Hacia donde veamos que haya menos gente, bien. Creo, Lu. Sí. Esa es una buena dirección. Bien. Haceme una tirada de un D6. Cualquiera, uno solo. Uno solo. Hacelo vos, Lu. Dale, tú puedes. 5. Bien. Empiezan a avanzar por el mercado, ¿no? Y cuando se encuentran con alguno de estos grunts, Baggins aplica el protocolo y empieza como a alejarse. Al principio no hay problema, pero eventualmente se empieza a notar esto. Es gente que les presta atención. Y en un momento, cuando se están alejando del lugar, hay varias personas que los están mirando. Incluso sienten que alguien los sigue. Mientras ¿por tanto, qué siempre me hace sufrir, León? Cal. Cal está recién arribando. Tenés control del token, así que si querés nadá en dirección que vos quieras. Bien, acá en esta zona diviso algún pez grande con identificable con dientes. Haceme una tirada de supervivencia. Creo que eso fue un 5 más. Muy poco. 10. No encontrás nada con dientes. Probablemente por la cantidad de barcos que hay, de hecho, haya pocos peces en general. O no sin dientes. Okay. Lo que sí ves. Similar a pescados, sí. En el puerto hay pescados colgados que se venden y se están cocinando. Enteros, sí. ¿No? Con la parrilla. Sí. Ok. Pacal piensa. Bueno, plan B. ¿Cómo se llama? Voy hacia la superficie. Me arrimo apenas, se ven los ojitos. Y veo si hay algún barco que se esté yendo. Pero tipo, rápido. ¿Alejando? Sí, es el que se está alejando velozmente. ¿Estás así? Hay uno que se está alejando. No muy rápido, pero digamos. Hay que manipular todo el barco. Cualquier barco sea de acá se va a ir lento porque hay que no chocar contra otros barcos, hay que manipular todo. Ok. No me sirve. Bien. Cal se va a acercar a este barco que está acá. Bien. Con las velas amarillas. Y me voy a subir al puerto y voy a ver si veo a alguien. ¿Te vas a subir por el barco o por el puerto? No, por el puerto, por las escaleritas. Bien. Te acercás a ese barco. Y de repente, cuando estás en la superficie cerca de ese barco, el sonido se apaga en general. Okay. Como que no hay ni viento, ni mar, ni pájaros. Y vos ves gaviotas pasando, las olas están chocando contra la madera. Y cuando subís, no hay nada, se apaga todo. No sentís, o sea, sentís el tacto, pero no sentís el audio. Y eventualmente subís al puerto. Y cuando mirás hacia arriba, toda la gente que está en el barco de velas amarillas, que notás que no tiene ningún cañón, es simplemente un barco de transporte. Todos ahí adentro son tabaxis, con armaduras pesadas, trabajando en el barco, poniéndole a punto, y entre ellos se asoma una cabeza enorme, naranja, rayas negras. Y respira fuerte. Cuando él respira, las velas se comprimen. Dale ahí. ¿Lo reconoces? Es el Rayasa que... Claro. ¿Me ve? ¿Me vio? No, nadie te vio. Ah. Están todos ahí haciendo sus funciones del barco.
Cal está pensando mucho, mucho, y muy detenidamente en darse el muerto. Quiero que todos lo sepan, que entiendan la situación de que Cal se quiere mandar, no solamente por el odio que le tiene, sino también porque puede ser la vía rápida para dejar de ser una amenaza. Bueno, no. Lo piensa 2 segundos más y se va a ir retirando tipo a hurtadillas, y buscando alguna especie de ¿cómo se llama? De tela grande como para usarla de capucha o algo por el estilo. Bien, hace una tirada de percepción. Bueno, a ver. 9 más, ¿qué te digo? Tengo la ventana del 14. Encontrás un buen saco que estaba ahí medio vacío, medio roto, así que te lo podés poner sin problemas en la cabeza. Bueno, lo agarro y me lo... Conforme te alejas del barco, el sonido vuelve de golpe. Todo el mundo empieza a sonar una vez más. Eso es extraño. Y sigo. Mueve tu token a donde vos quieras. Voy a ir para este. Uy, no, nada que ver. Yo estoy, ponele que estoy por acá. Y voy a ir para este lado. Bien. O sea, para esta zona. Ya volvemos. Ah. Te encontrás de nuevo con este mercado lleno de ruido y gente que va y que viene, hace cosas. Tal vez algún perro que ladra por ahí. Todo gente comprando, vendiendo, negociando. Algunos están atentos a los demás. Hay muchísimos guardias, una gran variedad de razas. Y ves muchos grungs. Ya similar a lo que pasó a Baggins. De diferentes colores y demás. Nadie parece prestarte atención. Sobre todo lo que a vos te llama, que vos decís, debería tener cuidado con los grungs rojos o violetas, pero te ignoran. Si te pasan por al lado, no te prestan atención. Y de nuevo, muchas de las memorias malas que tuviste en Gashakok empezaron con alguno de estos grungs dando órdenes o obligándote a llevar a cabo alguna acción. Ok, bien. Todo esto son mercaderes que están vendiendo básicamente tipo verduras, vegetales, comidas varias. De todo, comida varias, sí. Bien. Voy a tratar de acercarme. Identifico alguna señora, señor humano grande, de viejo, vieja. Haceme una tirada de percepción una vez más. Ay, por Dios. 8. No, la verdad que no. Te sorprende un poco, digamos, no encontrar gente vieja acá. Por otro lado, puede ser un lugar bastante complicado para alguien, para un año. Porque es bastante hostil el terreno. La gente te empuja si te quedas quieto, a nadie le importa incluso. Te chocan con los otros grungs, incluso, digamos, sabiendo que tienen piel venenosa. Ok, Cal va a ser lo más prejuicioso posible y va a tratar de identificar la persona más amable del lugar. Bien. Mientras tanto, Kaiden y Baggins, ustedes se habían alejado, querían salir del mercado. Empezaron a dar unas vueltas, recorrieron unos, entre comillas, callejones que se surgían por ahí, salían en otra parte del mercado y siguieron recorriendo otra parte, volvieron a la playa, volvieron a entrar al mercado y finalmente salieron. Están en la que vendría a ser la entrada, en la separación entre el mercado y el resto del pueblo. Escucha todavía el gentío y el ruido, pero acá, digamos, no hay nadie molestando, ni atropellando, ni golpeando. Kaiden va a señalar disimuladamente a Baggins mientras se acomoda, hace que se acomoda el sombrero. Baggins, creo que nos estaban siguiendo. Y Kaiden le responde de nuevo, así que Baggins va a escucharlo de nuevo en su mente. No tengo idea, pero creo que esa técnica de evasión
fue muy evasiva. Demasiado. Tal vez no lo suficiente. Me refiero a que no fue sutil. Ah, tendrías que haber guiñado el ojo. Quizás, Fines, quizás. Pero estemos atentos. Y veamos si vemos a este Grun rojo, no naranja, no violeta. No violeta. Ok. Entonces tengo que... No estoy... Nadie los esquiva. Quizás no tengas que esquivar. Es tan difícil. Nunca estuve en una situación como la tuya. Así que no puedo decir que te entiendo, pero... veo que sea difícil. ¿Alguna novedad de eso? ¿Cómo estás? ¿Quieres hacerme amigo con un anillo? Kaiden sabe cómo funciona. Necesitas tiempo, necesitas estar descanso largo por lo menos. Vas a tener que tenerlo un rato largo puesto. Pero ya pasó un rato largo. Quizás un rato largo sean unas 8 horas. Lo sé, pensé que capaz que a este era más amigable y que quería hacerse tu amigo rápido. Y además te veías tierno haciendo todas esas cosas. ¿Lo sabías? ¿Sabías desde el principio que eso no funcionaba? ¿Y me dejaste hablar con un anillo todo este tiempo? No. ¡Qué bien! Acuérdate que nos están siguiendo, tenemos que irnos de acá y movernos. No me cambies de tema. A ver, ¿dónde estamos? No está el otro mapa. Capaz que podemos ir a hablar con su amigo, o bueno, su conocido, Eric. Y capaz que él puede decirnos dónde hay... Creo que no, a ver. Bueno, supongo. ¿Te acuerdas dónde estaba? Cerca de la taberna. Pero no sé dónde estaba. Ah, la taberna de techo rojo. Sí. Okay. Sí. Miro a mi alrededor. No, supongo que no veo ninguna taberna con techo rojo. No, está rodeada entre techos azules, carpas, tiendas y un castillo blanco gigante. Tapa la mitad de la visión. Atrás de ustedes. No vamos a ver un techo desde acá. Deberíamos subir a algo. Pero sabemos que estaba al otro lado. Nosotros bajamos en un lado y lo vimos desde el nube solitario, así que debemos ir al otro punto quizás de este pueblo, de esta ciudad. Sí. ¿Qué decís? Estaba... Sí, estaba por ese lado, sí. Ok, y evasión sutil. Ok, me voy a ir guiñando el ojo. No, solo no esquives tanto. Ponete al lado mío y quédate quieto ahí, no te va a pasar nada. Bueno. Si llega a pasar algo, te hago invisible y listo. Bueno. Ok, y seguimos avanzando. Están unos metros cuando de repente alguien siente que alguien... agarra de la mano de atrás. Freno congelado. Frenás congelado, mirás y te encontrás con otro Grun. Grun azul, como vos. Te hablan Grun. Falco, vos decime. Tu mano te maltrata, podemos hacer algo al respecto. Amiga. Yo puedo entender. Mira así con... ¿Iba? La morfología de su cabeza es similar a la tuya. Esta es la señal de auxilio. Y con la lengua se lame la nariz. Cuidado con los sombreros negros. Cuidado. ¿Qué? Se aleja. Metiéndose entre la multitud de a poquito. Cuando se retira, notas que en tu mano hay un pequeño papelito. Lo mirás y está escrito como si fuera un folleto. Y tiene unas pocas palabras. ¿Sos realmente libre?
tiene una marquita con como si fuera una pata de una rana. Sindicato de los Gru. El grunismo. Ay, no. Es como los carteles en los bares, viste, si te sentí en peligro pediste trago. Y ahí, viva Grundown. Alrededor tuyo notás otro patrón. Hay muchos grunts que caminan uno o dos pasos atrás de alguna persona. Y apurados, tratando de mantenerse en ese lugar. Y si te quedás mirando, agarran cosas que la persona que está delante tira. Tal vez esta persona va variando, es tiefling, humano, es, no importa la raza, no va por ahí. Pero todos los que están atrás tienden a ser grunts. Tienden a cargar cosas, a llevar las cosas que compran y demás. También miro a mi alrededor. ¿Veo más personas con sombreros negros? Una tirada de percepción. ¡Ay, qué bien! Una fallada que no, una tirada que no quería fallar. Una fallada que no quería tirar y ver. Bueno. Fue la emoción, fue la emoción. Sí, sí. Después de prestar atención a esta relación de los grunts, tu trato, antes de que se suba una carreta, reconoces a un humano. Uno que tiene un sombrero negro que se lo está sacando y lo está metiendo dentro de una carreta. Un hombre mayor, un porte militar. Es muy serio y se nota que está en total control de su alrededor. Tiene vestimentas negras, similares a las de Kaiden. Vos ya lo viste una vez. Pelo corto blanco. Se llama Tesio Esmarala. Y atrás de él entra un gnomo chiquitito. Que está vestido con una bata de laboratorio, guantecitos de cuero gastados, unos goggles en la cabeza. Y se sube con una pequeña hormiga de metal que trepa con él adentro de la carreta. Después de eso se cierran las puertas y se van. Le tironeo la capa a Kaiden. No tengo más capa. Le tironeo la ropa a Kaiden. Kaiden está pero recontra re distraída, porque primero le había dado mucho gracia al Grun, lo había entendido. Y después ya le empezó a dar hambre, así que está como con la nariz buscando para comer algo. ¿Qué pasa, Pines? Ah, ¿qué te dijo ese ¿Te dijo algo extraño? Tu tía. ¿Ah? Tu tía. Y mira, cae de nada. Es muy raro que mi tío salga de un crisol. Yo vi en esa carreta, en ese carruaje elegante. ¿Y cómo conociste vos a mi tío? ¿Por qué fuimos a hablar con él? ¿No te acuerdas? ¿Cuántas veces más tengo que decirte que no es mi tío? ¿Cuántas veces más? Es como que yo te diga que todos los grunts azules hacen lo mismo. ¿Qué dijiste? Te escucha atrás. Mirás para atrás, tienes que bajar la vista. Hay un grunt azul. Cáelo, mira. Y Kaiden mira a Baggins. ¿Qué dijiste? ¿Estoy hablando con mi amigo? Es como que se está intentando avanzar y mira para el costado. Y ve unos guardias que están atentos a la situación. Kaiden lo mira divertido. Te mira a vos. Responden creo. Esa amiga. Posta. Sí. Posta de las postas. Es amiga. Agarra unas cajas que estaba levantando. Mira así. Escupe a los pies de Kaiden y se va. Perdón. Wow, cuánta gente sensible. En fin, ¿viste que mal reacciona la gente cuando les acusás de decir cosas que no son? Bueno. Pero lo viste. Viste no. A. Yo no creo que comparte tu apellido. Uh-huh. Y estaba nuestro amigo del pantano. ¿El Huffling? ¿De pelo largo?
No, quizás sea otro. El Halfling no parecía. El Halfling de hecho parecía como que se había escapado. Pero lo viste. Bueno, genial. Ahora tenemos que escaparnos de las naranjas. No, sí. Busca rojos, violetas y carretas. ¿Cómo se habrá puesto esa hormiga? Una hormiga tiene tres secciones. Mientras tanto. ¿De qué estás hablando? De una hormiga mecánica. Sí. Vos estabas buscando una persona inocente, no agresiva, no hostil. Que ahora estoy buscando lo quite the opposite. Alguien que esté molestando a los demás. Sí. Ok. No sé si que esté molestando a los demás, pero que tenga cara de pocos amigos. Ok, esos son aunque varios. Que esté ahí solitario. Bien. Ok. Hay una persona que reconoces serio, atento a su alrededor, y principalmente la gente le esquiva. Tiene armas, pero eso no es raro, vos también, digamos. Igual pero tiene que haber... Estoy tratando de esconder mis armas. Bien. Pero, digamos, ves a gente portando armas sin problemas. Pero este tipo tiene un hacha en su cinturón y un espadón en atrás. Te identificás instantáneamente como un enano. Lo que vos escuchaste a alguno de ellos. Tienen barbas largas. Tienen armaduras gruesas. Y son más o menos de tu altura. Son anchos, son grandotes. Este particularmente tiene una barba marrón, enredada y decorada. Eso no te lo esperabas. Es pelado y tiene algunas cicatrices de combate en su cabeza y en su rostro. Su mano tiene unos guanteletes de metal que está apretando fuerte el mango de su hacha. Y está mirando todo así, tenso. Sus ojos marrones escanean sin parar. Me acerco de manera pacífica. Mostrando apenas la cara, pero caminando sin ningún tipo de... Sin demostrar nerviosismo, onda totalmente relajado. Me acerco. Él te ve acercarte instantáneamente de estar parado de frente a vos, se para de costado. Claramente listo. Mm. Por las dudas. Y cuando estoy más o menos a un rango como para que me escuche. Ah, perdón, ¿qué pasó? Gracias por el raid. Recopado. Hey, muchísimas gracias. Nice. Gracias. Le toca a Max y llegan los raids. Gracias por el raid. Genial. ¿Qué me dice? Y cuando más o menos lo tengo a rango de que yo pienso que me puede llegar a escuchar, sin gritar ni nada. Le digo, ¿vamos a bailar? ¿Qué está pasando? Solamente quiero hablar. Pareces una persona atenta, que conoce la ciudad. Yo soy nuevo y solamente quería hacer una pregunta. Hazme una tirada de persuasión a ver qué sucede. 18 más... Creo que son como 6... No, mira. El 20. Yo pensé que tenía más. Ah, no, espera. Sí. No, el enano relaja sus puños, pero no te quita la mirada, no pestanea, está muy atento. Bueno. ¿Qué crees? Se tapa la boca de acá. Y frunce más el ceño el enano con sus cejas gruesas y despeinadas que tiene. Perdón, recién salgo del agua y está un poco sucia. Debe haber sido un poco de ceniza. Estoy buscando un altar, puede ser. Está no sé si es en medio de la ciudad. Me dijeron que está cerca de un callejón o cerca de unas casas con techos azules. ¿Puede ser? Hay un templo para allá. Yo no tengo ni idea. Ah, ok. Y otra pregunta. ¿Has visto algún algunos grunts rojos? ¿Muchos? Hay uno. Me doy vuelta. De vuelta, y lo tenés de espaldas a vos. Mide más o menos lo que medís vos. El Grunt parece estar distraído comprando en un mercader. Mercader humano que le está vendiendo
especias. Si nunca estuviste con la espalda de un Grunt rojo tan descubierta, tu arma tan a mano. Uh-huh. Y Cal está sintiendo ganas de... ¿No ves? Nadie te está forzando a nada. Okay. Pero eso quería saber, si había alguna especie de... No, pero... sugestión. Tenés recuerdos muy feos de los Grunts rojos. Ah, sí. Y tu camino ha sido el de la violencia hasta ahora. Ok. Sí, veo. ¿Y hay muchos más? ¿Conoces algún clérigo? ¿Grun rojo? ¿De dónde sos vos? Porque no te ubico. Soy de Kael Shaqot, como todos los Grunts. Pero recién llegaste acá, ¿no? Yo recién llego, sí. Necesito la ayuda de ese clérigo. Ese es el problema. O mejor dicho, no es un problema. Vengo a buscar su ayuda. Voy a preguntar. Busco si encuentro. Pero no conozco así a alguien. Ok. ¿Cómo te llamas? Yo, Cal. ¿Vos también te llamas Cal? ¿Cómo? Yo también. Al parecer es un nombre bastante común. ¿Hay otro Cal? Ya lo escuché. ¿Cómo era? No escuché el nombre. O sea que puede haber sido inventado. Bueno, está bien. Y necesito saber dónde está la taberna. Hay una para allá, y te señala en dirección norte. Sí. Hay una un poco más cerca, pero no te aconsejo ir ahí, es peligrosa esa. ¿Por qué? Baja un poco más la voz y te acerca. Sí. Solo van los Tiflins ahí. ¿Solo los Tiflins? Ajá. Bueno, después ir al sur, que está llena de pescadores y... ¿Pero qué hay? Después debe haber otras por ahí, más en el pueblo, un poco más lindas, pero esto en el puerto y el mercado. Todo lo que tenemos. ¿Hay alguna en especial que tenga que los Grunts suelen frecuentar? Capaz le tengo que preguntar a algún Grunt. Pasa que, como verás, yo soy, o mejor dicho, fui un Grunt guardián. Y suelen tenerme miedo. Porque, no le importa nada a nadie, ¿eh? Ah, ahora. ¿Estás segura? Yo escuché otras cosas de este lugar. Pero bueno. ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cal? Un name. Va a ser difícil de recordarte. Por el nombre, claramente. Mira para arriba. Por la estética. Con recelo. Bueno. Y. De curioso nada más. ¿Y tú qué haces aquí? Te veo muy. Como expectante, ansioso. Venimos a participar de los juegos. Ah. ¿Estás en uno de los equipos? Sí. Ok. Buenísimo. Bueno, buena suerte. Muchas gracias por la información. Se pone la capucha y va camino hacia donde sería el templo. Bueno. Pero en este modo yo, el dirección del templo sería... Ah, perdón, sí. Me había olvidado. Para acá. El templo. Este. ¿Cuál es? Esa es la dirección que te dijo, en esta dirección general, digamos. Sí, ¿vos sospechás que es este edificio grande? ¿Este? Bien. Sí, ¿no? Cal se dirige en esa dirección. Mientras tanto, Pines y Kaiden tuvieron todas esas escenas que fueron muy rápidas. El equipo no sutil, va. Demasiada información. Estábamos intentando ir hacia la taberna, ¿no? De techo rojo. Así es, muevan su token, es la que queda arriba, la única de techo rojo que hay arriba.
Ay, no sé por qué yo no puedo. ¿Vos lo podés más ver? Sí. Ah, ahí está. Joya. ¿La mandamos directo hacia allá, Leons? Ahí hágame una tirada de percepción. Cada una, ¿no? Sí, a ver si... dando vueltas. Otro 20, Leo, porfas. No, no me está funcionando, Dadiño, déjame creer. Yo definitivamente no le voy a cagar. ¿Qué sacaste? Un 9 percepción y esto es un 10. A ver si funciona. ¿Funcionó? Sí, ahí está un fire. Se acomodaron los dados encima. Así de crítico fue la tirada. Bien. Perdón, Maxi quería ir escondido, digamos. Pero bueno. Esto hacen los dados. Otro 20. ¿Vos sacaste el anterior también? Sí, lo sacó, sí. Wow. Bien. Ay, se despertó todavía acá arriba el grito. Empezaron a avanzar por el borde del mercado. No fueron por la calle principal porque saben que es bastante complicada. Y me imagino también cuidar un poco los comentarios en cuanto a quién es quién y por qué. Y Vines va con mirando todo lo que está pasando. Nunca estuvieron en un lugar con tantos grunks, así que estás atento. Reconoces ya las cosas que te sugirieron que estaban sucediendo en el camino. Pero entre todas esas hay un grunk que... está intentando esconderse, tiene como un saco de arpillera encima. Vos sabés quién es, vos sabés cómo se mueve, vos sabés cómo camina. Viviste con él casi toda tu vida y estás durmiendo al lado de él sin parar. Ese es Cal, y definitivamente es Cal. No tenés que siquiera reconocerle el rostro, es él. Vos sabés que es él. ¡Kaiden! ¿Qué pasó? ¡Allá! ¿Qué? El séptimo grun azul a la derecha. Ay. Atrás de él. Se pone a contar. ¿Ese que tiene como una bolsa de papas arriba? El que está atrás del azul. Hay una... ¿lo ves? Ok. Kaiden saca un pañuelo de su bolsillo. Toca a Vines en la cabeza y se hace invisible a los dos. Vines, somos invisibles. Vamos a buscar a Cal, así no se nos escapa de nuevo. ¿Bien? ¡Ah! ¡Sutil! ¡Ah, no me puedes ver! Estaba guiñando la... Se está guiñando la... No te puedo ver para nada. Pero, agárrate de esto y le paso el pedazo de soga porque no quiero perderte. Y vamos a ver qué es lo que estaba haciendo. ¡Genial, Vines! ¡Bien! No puedo creer. Perdón, ¿no Max. Hace... no conoces a su mente. Bueno. Vamos a seguir. Un segundo, quiero aprovechar esta pausa para comentar la idea de Facu Bazán, de un NPC que se llame Karl Marx. Podemos aprovechar ahora que ustedes empezaron a seguir a Cal Invisibles y Cal está como dirigido su misión para hacer la pausa. Para cualquiera que nos esté mirando, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para ir al baño, para recargar el agua y lo que sea, pero no se vayan que ya volvemos.
Ahora sí, antes de la pausa, Kaiden y Bain se habían hecho imposible para perseguir a Cal. Así que vamos a seguir con Cal. Le estaba yendo en dirección al templo. Va al altar que le había dicho este enano que miraba con recelo todo. Y bien. Y a todo esto hay mucho tumulto de gente, ¿no? Sí, era que está como. Paso de recargo, ¿eh? Ok. Controló rol 20. Se ha descontrolado. Ahora vuelve, ¿eh? Ahí está. Yo lo puedo ver bien. Por lo menos por ahora. Ahí va. Bárbaro. Bueno. Te paraste de frente a este edificio grande. Acá no hay tumulto de gente. De hecho, cuando ya llegás a lo que es la calle principal, lo que empiezas a notar son vehículos. Carretas, carros, tal vez alguien a caballo o en algún transporte un poco más pequeño. Pero no hay tanto gentío general. Nadie te choca, todos caminan, digamos, por la vereda sin atropellarte a nadie, etc. Pero al frente tuyo hay un edificio enorme, grande. Está decorado, lo que notas son muchos árboles con hojas moradas o violetas o de alguna gama que vaya por ahí. Este edificio que tiene una torre larga en un costado y después se aplana más o menos para en caída hacia la izquierda, con techos azules y escaleras con motivos blancos, azules y morados, está ahí enfrente tuyo. Gente que está yendo y viniendo por las diferentes entradas. Se ven algunas personas por las ventanas, principalmente Tiflin. Ok. Veo algún. O sea, a los costados, algún camino. De este templo, claro, como un callejón, algo por el estilo. ¿Te asomás? Sí, hay un pequeño callejón que se mete hacia adentro de lo que sería la manzana. Ok. Voy a mirar para los costados. Como para ver, para atrás mío también. Tanto para vigilar si alguien me está vigilando. Hacete una tirada de percepción. 7. Pero... creo que tengo una inspiración. Sí, tenés. ¿No? Así que la voy a usar. Bien. Y es un 3 ahora. ¡Oh! Ahora detecto que hay mosquitos. Así que, bueno, viendo que está todo bien. Todo seguro. Está segurísimo, sí. Voy a mandar pero. Voy a mandar por ahí. Camina por el pasillo. ¿Ustedes van a seguirlo? Sí. En un momento Cal se detuvo así, miró para los costados. Con muy poca carpa. Y se mandó. El pasillo por el que va caminando Cal estaba tapado. Tiene ramas y hojas que lo cubren, así que hay sombra y está fresquito acá abajo. Llegas a un pequeño cruce de callejones que vendría a ser la parte de atrás de este edificio y otros ahí, otras casitas con la arquitectura similar. Techos azules, talles blancos simulados en las paredes. Ok. Más adelante, la luz viene en la salida de la calle. No parece haber ningún altar acá. Piensa en voz alta. Bueno. Tenés cruce de callejones, sería. Adelante está la calle, después para los costados también se ilumina. Pero si miro hacia los callejones, ¿qué veo? Y uno va en dirección más norte. Ese ves un poco de barrio y eventualmente solo la luz no te deja ver mucho más. Y después el que va para el sur
se pierde entre... Está la luz, pero hay como mucha vegetación también adelante. Es muchas manchas moradas y violetas, qué sé. Uh-huh. Bueno, voy a ir al que tiene toda la vegetación. Que supongo que sea a mi derecha, creo. Sería de izquierda, hacia el sur. No, izquierda, hacia el sur. Empezás a caminar en esa dirección. Y ustedes lo van a seguir, ¿no? Avísenme cuando interrumpan. Okay. Salís de los callejones como corriendo las plantas y frente tú hay una plaza, árboles morados y hay una construcción en el medio. El único árbol no morado que ves es ese que está ahí en el centro de esta construcción. Claramente es un lugar importante para el pueblo. Tiene una sensación de religiosa importante. Tal vez hay algún altar ahí. ¿Está Max? Nos raidean de nuevo. gracias por el raid. Qué genial. Gracias, gente. Gracias. Me da inteligencia. Hay gente que camina por ahí. Muchos tieflings. Todos tieflings caminan por ahí, algunos se sientan en banquitos. El edificio es hermoso. Toda la estética es impresionante. La forma en la que están decorados con metales de colores, gemas o cristales brillantes, hacen que este lugar sea tal vez el más lindo que conociste hasta ahora. Tiene pequeños brillos mágicos por ahí, dando luz opaca a los lugares con sombra. Y el árbol es el centro de este lugar. Es maravilloso el árbol. Es natural, claro que sí. Pero está muy, muy cuidado. Ok. Cal acelera el paso y como que va buscando ángulos para ver si recuerda. Mejor dicho, si se asemeja con el altar de la visión que le presentó el Gran Babas. Haceme una tirada de sabiduría. Dos. O sea que ponle tres. Lu, te gastaste todos los 20. Sí. Sabiduría. Cuatro. Bueno, ¿te vas a concentrar en este lugar? ¿Vas a intentar ubicarlo en tu mente? Sí. Bien. Pasan unos 30 segundos más o menos. Ustedes lo ven acá quieto. Las sombras de las. Callejón, está quieto en sí. Estos 30 segundos se vuelven ya un minuto y medio. Dos. Lo único que le ven que le cambia acá es que cada tanto funciona un poco. Y hay como una vibra también, ¿viste? ¿Viste cuando sentí que hay una vibra rara alrededor de una persona? Como wow, 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 wow. Sí, sí. Parece que va a estar así un rato más. ¿Ustedes van a hacer algo? ¿Es normal que haga eso? Solo cuando está haciendo la digestión. ¿Comió algo? No lo vi. Buen punto. Tal vez tratando de comunicarse con el Gran Babas. ¿Vos decís? ¿Qué hacemos? ¿Crees que sigamos siguiéndolo así o que le digamos ¡Cal, deja de ver! ¡Joder! ¡Ah, para de hacer! ¡Hacer haciendo invisible! Sería divertido. Si querés puedo mandarle un mensaje. Y no decirle que lo estamos viendo, a ver cómo reacciona. Ok, voy a hacer eso. Le voy a decir, Cal, ¿dónde estás? Él no va a tener idea de cómo funciona. Kai lo señala a Cal. Y Cal, le dice, Cal, ¿dónde estás? En su mente. Estoy en un barco. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué en un barco te fuiste de Siramur? Sí. ¿Por qué, Cal? ¡Dejaste a Bali solo! Porque soy muy peligroso para ustedes. ¡Cal, dejate! Tanto drama, el pedo y volvé con nosotros nadando. Igual, tú tendrías que estar cerca. Y yo tendría que estar a la vista. O sea que estás cerca de mí.
¿Dónde está? ¿De qué estás hablando, Cal? Seré un grunt, pero no sé, no soy tonto, Kaiden. Estás hablando con vos solo, Cal. Sí, porque estoy hablando con tu voz adentro de mi cabeza, así que probablemente sea yo, pero sé que estás cerca. No estoy cerca, estoy intentando... Y me concentro y... ¿Entonces no estás en un barco? ¿Estás mirando? Haceme una tirada de... Sería percepción y Kaiden... ¿Otro dos? ¿Eso fue otro dos? Pobre Max. ¿Ese fue otro dos? Alrededor... Capaz que sacó un uno, no sé. Tenés que hacer una tirada de sigilo. Es con ventaja porque estás invisible. Ok. ¿Tiro primero uno o crees que tire los dos al mismo tiempo? Tira los dos. Los dos. Me tiró solo uno. Está bien, igual con un 3, sí. Digamos, ya está, pero... Ok. Bien, Cal, no parece estar nadie alrededor tuyo. Todo en silencio. No siento tu presencia, pero sé que estás cerca. Sé que ese truquito de hablarle a la cabeza de los demás... ¿Entonces no estás en un barco y me estás mintiendo? No, no estoy en un barco y tú estás por aquí. Y sí, salimos a buscar. Bueno, y si están cerca, ¿por qué no salen en vez de estar invisibles? Porque seguro están invisibles. Porque te vas a escapar. Quédate donde estás. ¿Dónde estás? Escapar ya puedo escaparme si quiero. Pero decinos dónde estás. Así vamos a buscarte. Kaiden, seguro que están cerca mío y me están viendo. Así que, por favor, salgan. Mientras yo me concentro en esto. Mientras van hablando, Kaiden va tirando a Baggins de la sedita. Así que cuando terminen de decir eso, Kaiden hace y dejan de ser invisibles los dos. ¡Mentiroso! Le dice Kaiden a Kaiden. ¿Prefieres morir? Cal, hay otras alternativas. ¿Cuál? No sé, pero podemos buscarla en vez de arriesgarte a ir de cabeza a esta única que encontraste. ¡Dejaste a Bain solo! Es preferible a que de repente Gran Babas tome control de mí y yo mate a toda la tripulación. No sabemos si eso es lo que va a pasar. Baggins, decime. Probablemente pase eso. Algo. Baggins. Muy seguro de que va a pasar eso. Estábamos muy seguros de muchas cosas. Estábamos muy seguros que íbamos a morir en los Shakot. Y que nunca íbamos a poder escapar de ahí. Estaba muy seguro de que no íbamos a poder escapar de esa jaula, por Dios, lo que era esa jaula. ¿Te acordás de esa jaula? Yo nunca la olvidé. Yo no estaba seguro. Estábamos seguros que no íbamos a sobrevivir a los intestinos de un semidios. Pero, wow. Creo que eso es lo que vos pensabas, Baggins. En este caso, es completamente diferente. Yo no tenía drama estar adentro del estómago de un monstruo gigante. He estado adentro de un monstruo gigante. ¿Y cuál es la diferencia ahora? Era vos. La diferencia acá es que yo no puedo controlarme. Estoy seguro. Pero eso no voy pasó a poder hace... controlarme. Pero eso pasó hace varias semanas y recién ahora como que entraste en pánico después de que salimos de este monstruo. ¿Qué cambió? Tengo una sola pregunta, Cal. ¿Mataste a Manrel? No, pero ay, las demás escribieron. No, nosotros no estábamos ahí. ¿Quién te detuvo? Vos solo te fuiste de la habitación. Sí, porque el Gran Babas se fue. Uh-huh. O sea que si el Gran Babas aparece y se queda al lado mío y me dice, sí, mata, probablemente mate. No lo sabemos, yo creo que nos estás subestimando. No lo estoy subestimando. Sí, estoy tratando de protegerlo. Dejanos ayudarte en lo que sea que estés haciendo y después lo vemos. Si te pones en modo Cal, asesino serial, nos escapamos. Si no te pones en modo asesino serial, grasa en el piso y salimos corriendo. Pero no soy solamente yo, también es el Gran Babas. Están subestimando al Gran Babas. No, el Gran Babas tiene algo con tu... Tiene una conexión con vos, ni con Baggins ni conmigo. Y no, sí. creo que no le interesamos en absoluto. Porque vos sos el que tiene esa conexión.
Probablemente a ustedes le interesen como sacrificio, como la otra vez. ¿Te acordás, Kaiden? Te enojaste mucho por esa situación. Bueno. Sí, pero eso era distinto porque no estaba hablando el gran Baba. Se estaba hablando este búho persona y la única opción que había era la mía. Yo. Sí. Uh-huh. Y cuando la única opción sean ustedes de nuevo, ¿qué va a pasar? En ese momento veremos. ¿En ese momento lo veremos? ¿Estamos todos locos o soy yo? Sos vos. Sí, pero tal vez Manrel. Sí, bueno, Manrel. Pero intentamos solucionarlo juntos, Cal. Trabajar juntos. No, no, creo que eso siempre hicieron en toda su vida con Baggins. ¿Por qué harías algo distinto ahora? Porque antes no tenía a una deidad maléfica al lado mío. Eso yo ya lo sé, pero tampoco sabes hasta qué punto va a llegar a un extremo o al otro, Cal. Y solo, quizás... ¿Y por qué tengo que averiguarlo? Es que a lo que voy es que quizás solo... Solo... Te estás ahogando en un balde de agua. Quizás nos pase algo igual. Respiras abajo del agua. Es muy fácil cuando ustedes no tienen estas visiones. Te puedo asegurar que no es fácil. Para nada. Para nada, Cal. No es fácil ver cómo haces tus cosas sin dejarnos intervenir. No, creo que no están entendiendo. No es fácil yo tener esas visiones, ¿ok? Entendí eso, y mi respuesta es la misma. No es fácil tampoco si no dejas que te ayudemos para nosotros. ¿Cómo quieren ayudarme? De alguna manera, no sé, intentando encontrar a este grupo y hablando con este grupo en vez de matarlo. Pero yo necesito respuestas, no necesito que una persona venga a decirme ok, va a estar todo bien, Cal, mientras yo veo cómo tengo ganas de matar a alguien. Ni Baggins y yo te estamos diciendo eso. Estamos diciendo, vamos a ayudarte a conseguir respuestas y a conseguir otra alternativa. Eso está perfecto. Pero, no conmigo al lado de ustedes. Si querés nos quedamos 10 pasos más lejos. ¿Funciona? Sigo pensando que no es seguro. No, quizás no lo sea. Pero no lo sabemos. Y somos tus amigos. Y queríamos ayudarte a encontrar una solución. ¿Nos vas a dejar ayudarte esta vez? ¿O vas a hacerlo solo? La decisión de ir con el Gran Babas la tomaste solo. Sin escucharnos. Sí, exactamente. Y por eso mismo tengo que ser responsable. Quizás lo distinto que deberías hacer ahora es escucharnos. Para que te podamos ayudar. Ok. ¿Cómo quieren ayudar? Empezamos por encontrar a este Groom y ver qué tiene para decir antes de decirle ¡ah! Oh, ¡soy un heraldo del Gran Babas y vengo a matarte! Quizás. Yo no iba a hacer eso. Ah, bueno. ¿Cuál era tu plan? ¿Soy un guerrero del Gran Babas en vez de heraldo? Ir a hablar con él y conversar, entender un poco toda esta situación. Quizás él también está afiliado al Gran Babas, no lo sé. Me parece una buena idea, si todos estamos de acuerdo. Sí, me sorprende que haya pensado un plan tan bueno. Okay. Bien. Fuimos una muy buena influencia en él, claramente, Kaiden. Yo no voy a decir que yo fui una buena influencia de nadie. Pero está bien, sé que es. Quiero pensar eso, sí. Está bien, me parece bien. Así que vamos a hablar. No vamos a matar a nadie, no vamos a ser enemigos extra. Entiendo por qué se están tirando flores, pero bueno. No estoy entendiendo toda esta situación. No estoy entendiendo. Es muy extraño, exacto. Es muy extraño. Así que sigamos con el plan. Ok. Bien. Encontramos un montón de gente muy interesante, además. ¿En dónde? Por acá. Ah, no, sí, yo encontré un enano. ¿Un enano? Oh, mira. Sí. Se llama no importa. Bien. Creo que este acá podría llegar a estar el altar donde estaba el clérigo. Así que básicamente lo que estaba haciendo es concentrándome, tratando de recordar cómo era el altar. Uh-huh. Pero bueno, alguien que me quería ayudar me desconcentró. Culpable. No sé quién habrá sido esa persona. Ahora te puedo ayudar a concentrarte si crees y me quedo callada acá al costado. Ok, gracias. ¿Se acercan entonces a este lugar? Sí. Salen de este callejón cubierto de hojas
cruzan la calle, acercan cada vez más a este hermoso edificio. Mientras más cerca están, más relajados empiezan a sentir, como que algo les empieza a limpiar el pecho. Y en un momento se dan cuenta que cruzan una línea mágica que envuelve todo en un círculo y atraviesan velo adentro. Una vez que cruzan, encuentran con un más de personas en el, todos tranquilos, charlando, se escucha música, hay una pequeña orquesta en un lugar tocando, hay animales que se envuelven volando con espíritus mágicos que están por todos lados, algunos otros perros ladrándole a mariposas de luz. Parece un lugar ajeno al resto del mundo. No parece haber conflicto en ningún momento. Guardias, no se ven armas, no se ven miradas agresivas ni tanto, todo tranquilidad y armonía. Ustedes llegan a lo que parece ser el centro de este lugar, parece ser el altar. La gente los saluda y si cruzan la mirada con alguien, los saludan menos y con los brazos abiertos. Al lado del altar principal ven que es claramente un lugar donde se profesa algún tipo de culto, porque atrás de ustedes hay una serie de hileras de sillas que todas miran hacia este punto. El altar es este de acá, marcar ahí. Tiene una gran silla cómoda y un pequeño atril adelante. Y dos banquitos a los costados. Sentado en uno de estos banquitos a los costados hay un solo tiefling. Viejo sostenido. Bastón. Tiene muchas arrugas en la cara. Y está como durmiendo. ¿Qué hacen? Bien. Voy a hacer un poco de memoria. ¿Se asemeja? ¿Tiene alguna especie de...? Empezás a hacer memoria, tratás de concentrarte en las visiones. Haceme una tirada de sabiduría. Bien. Te concentraste y esta vez sentiste 17. Que estabas buscando, que estabas hurgando en tus pensamientos hasta encontrar esa bruma perdida. Cuando te adentras, volvés a ver tu visión casi íntegra. El altar claramente no es este. Vos estás buscando algo mucho más escondido, mucho más ilegal y menos tranquilo que esto. Vos estás buscando algo, altar es una palabra muy al azar para decir. Vos estás buscando más una roca moldeada a golpes, con algunos símbolos manchados con sangre en los costados. Este está muy lejos de ser eso. Ok. Cal. Medio como que se arrodilla. Se cae en arrodillado. Tipo con las manos en el piso. Y como que empieza a sosollar un poco. Y dice: no, no es este. No voy a poder librarme más de esto. Kaiden mira a Baggins como: Baggins, hace algo. Me acerco con cuidado y lo abrazo. Oh. Kaiden no puede abrazarlos. No quiero morir. Tengo una bolsa de pillera. No es este. No es el altar. Es como una roca. Toda tallada, no sé, como martillazos o algo así. Nada que ver a esto. Es algo mucho más pagano. Es algo más simple, quizás, más escondido, sí. Y burdo. Ok. Sí. Bueno. Tal vez acá no puedan decir dónde hay otros templos, otros altares, lugares de
adoración. Uh-huh. Es una buena idea preguntar, a ver, parece gente amable. Uh-huh. ¿Qué decís, Cal? Bueno. ¿Está bien? Bueno. Y como que Cal no puede seguir tipo como hablando, está como medio todo rojizo así con lagrimitas. En el ojo. Malvado, sí. No, pero acá también tengo lagrimales, ¿ah? Le salía pus nomás. ¡Qué rico! Kaden mira claramente incómodo a Vines. ¿Crees, Vines, que vaya a hablar con el señor viejito que parece sabio? Sí. Bien. Y le hace una seña como: cualquier cosa me avisas. Y Kaden va a hablar con el viejito. Bien. Cruzo unos pasos, así que ustedes van a escuchar toda la charla que va a tener. No, está muy, muy lejos. El viejito está sentado ahí en un sillón, sostenido con su bastón. Te acercás con el ruido de las botas, abre los ojos así apenas, que tiene ojeras y todas arrugas acá en el borde del ojo. Mira, con su ojo sin pupila de tiefling. Está como dos casi. Color que alguna vez fue amarillo. Chingue. Perdón por molestarlo, señor, de su siesta. Pero con mis amigos estamos buscando una especie de lugar ceremonial que no es este, es más pequeñito, escondido, es una simple roca. Usted quizás conozca. Dando como que estará. Haceme una tirada de percepción. Ay, soy horrible en las tiradas de percepción. Ah, puede decir eso después de lo de Max. Ahí tenés. Ahí tenés mis seis. Bien. Te miras, sí. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Estamos buscando un altar. Y Kaden intenta pronunciar bien y modular cuando habla. Un altar pequeño, una roca, quizás, que no es este. Mira, bastante al árbol, ¿no? Y algunos de los pétalos se caen, cosas y baila en el aire hasta que... hay otros lugares de... por acá, sí. Creo que ya no me acuerdo dónde está. Oh, y... ¿sabe a quién podría preguntarle que sepa? A los templos. Seguro, a los templos. Ustedes lo ven ahí ahora un poco más erguido, más. Tiene unas unas ropas de que alguna vez fueron ropas de noble. Son sus ropas elegantes antiguas que están un poco gastadas. También tiene una inspiración para acá. También tiene como ropas en capas, tiene un chaleco, una camisa abajo. Una chaqueta con bordes azules y igualmente morada y detalles. Los botones están al frente en vez de estar en la de izquierdo, como aparece ser la moda. Pero también Vines nota una bandolera chiquitita con viales. Entiendo. Me va Vines interior. Más 4, 18. En el momento que ves la bandolera, lo identificás. Una de las primeras personas que te trató bien jamás, desde que saliste de Ajakut, fue un viejo alquimista. No. La primera isla. El... ¿Se llamaba Rubén? Creo que sí, lo tengo. Ahora está mucho, mucho más viejo. No pasó tanto tiempo, pero claramente, digamos, tal vez no estaba listo para el mar o algo.
Le digo, estoy abrazando a Cal. Para más con su... Te mira. Hola. No sé si te acordás de mí. Yo estaba tratando de comprar herramientas y todos los otros alquimistas de la isla me estaban tratando mal y vos me... ¿No? Te frota un poco los ojos. Y los mira los tres por turno. Sí. Acuerdo de usted. Son la razón por la cual decidí volver. ¿Nosotros? Sí. ¿A dónde? ¿Por qué? Me hicieron acordar a... Era joven y era grande. Y tal vez me había quedado cerrado en mi isla de alquimistas. Me inspiraron ustedes. Ustedes me mostraron que se puede hacer otra cosa. No podía creer que usted salió de una isla, escapado con piratas, escapado para lograr su libertad. Y bueno, haber golpeado al elfo ese estúpido en la cara también. Sí, eso fue. Sí. No me faltaron ganas de... Que junté todo lo que tenía y... Vine a... al norte, a ver. No me queda mucho, eso ya lo sé, pero... Voy a aprovechar. A ustedes los veo un poco más... Estamos todos más viejos, me parece, ¿no? Y los mira por turno. Sí, como un par de meses, 8, 9 meses más viejo. Desde la última vez que nos vimos. Un par de encuentros con la muerte. Oh, sí, 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 sí. Ah, cicatriz también. Tengo esta cicatriz. Claro. Wow. Bueno, volver a verlo. Además, juntos, los tres. No falta nadie. ¿Qué tal estuvo tu viaje hasta acá? Oh, no, no fue muy bueno. Pues... Marco, me trataron bien, pero no me daban mucho a comer y... Lo caro, bueno, por los juegos de Siren Moor y... Ahora... Todo el mundo quería... Entonces estaré caro. Así que llegué. Ahora tendría que ir a buscar a ver si queda alguien de mi familia por acá. Llegué hace unos días, estoy durmiendo en una taberna. Cuando era joven. ¿Una con techo rojo? Sí, la más barata de todas. No, quizás nos crucemos entonces. Pensábamos ir a visitarla. Oh, voy a estar ahí de la noche seguro. Ya que estamos. Y su bandolera saca 3 viales y lo entrega a Kaiden en la mano. Bien. Y Kaiden los agarra como... Son, ah, gracias. Son frasquitos chiquititos, tiene un capuchoncito de corcho y adentro el líquido se mueve constantemente errático. Gracias. Oh, no, era nada. Y Kaiden los guarda provisoriamente. Está como... por ir y les dice. Tal vez ustedes no se dieron cuenta que ayudaron a un viejo a tomar una decisión así grande. Una pequeña charla. Piensen en la que tienen en los demás. O que los demás tienen sobre ustedes. Se va. Uf, León. Kaiden se sienta al lado de Cal en el piso. Y agarra uno de los viales. Y le da uno a Cal. Y le da uno a Vince. Y se guarda el otro. ¿Qué es esto? No tengo idea. Supongo que es algo bueno. El líquido adentro es verdoso y. No te escuchamos, estás desmintido. El líquido adentro es verdoso y se mueve, como pega con las paredes, errático. Y Kaiden se queda mirando así como pensativa.
No esperaba encontrarme ese viejo de nuevo. No, yo tampoco, mucho menos acá. Pensé que él estaba contento en su negocio, pero se ve que no y que lo ayudamos a ser feliz. No me lo esperaba. Sí, sí. ¿Y Cal? ¿Mejor? Ustedes lo miran. Ya sé cómo ese señor, ese señor tenía razón. Y Cal medio como que se saca la cosa de la orbillera, se levanta, se pone la espada acá atrás y dice: yo he inspirado a muchas personas y creo que vamos a poder sobrepasar esto. Sí. Y le abraza mucho a Baggins y le abraza a Kai y no le importa si la envenena. Pero la abraza. Cal, yo también te quiero. Pero es no. Un poco de veneno, Kai. Sí, sí, ya lo sé. Hace la tirada de constitución del amor. Me van a tener que arrastrar ustedes, inconsciente, sin joden. Constitución del amor. Dios, ¿es con ventaja porque es amorosa? No. ¡Ajá! ¡En sus caras! Este mago de papel se la bancó. Un 18. Con... Espero verlo. Así, levantando con el espíritu entero. Con el poder del amor. Con el poder del amor. Comparten un abrazo, que creo que es el primer abrazo grupal. Así, sí. Por lo menos... con intención de querer decir acá estamos juntos. Y el se sienten, digamos, livianos. Cualquier preocupación que tenía se claramente este lugar tiene gran influencia en este tipo de ánimo. Promueve esto. Ahora que se relajan un poco y tal vez se limpian algún lagrimón que se les ha escapado, incluso algún llanto, mira alrededor y ven que es algo común. Hay gente hablando que ustedes reconocen instantáneamente, hablando con el corazón abierto, expresando todo lo que tienen adentro, miedo. Y la otra persona recibiéndolo sin juzgarlo y tratando de ayudarlo. Y es bastante común, por lo menos acá cerca de este árbol. Okay. Y ahora con el nuevo espíritu, la reforzada alianza de la amistad, van a ser. Cal está parado como Armstrong de Full Metal Alchemist, duro, como brillante. Con... si le hace un bigote lo tendría así todo enredado. Peladito y le falta el pup acá. Baggins, que Cal, que ¿y ahora qué quieren? ¿Buscar esa piedra? Sí. Deberían buscar esa piedra. Me dijo una piedra. Me dijo el viejito que quizás podríamos preguntar en los templos. Pero no sé. ¿Un templo? Sí, pero no sé qué tan ofensivo quizás sea preguntarle a un templo sobre otro templo. O si de verdad conocen a este que parece muy escondido. Podríamos preguntar por templos Grung, tal vez. Esa es buena idea. Los templos Grung suelen tener piedras solamente, sí. Busquemos algún Grung de azul o verde. Azul o verde. Rojo. Pero... podría ser. ¿Te acordás de la cara del... ¿el clérigo que buscas? Creo que si lo veo lo puedo llegar a reconocer. Ah, eso está bueno. Bueno, vayamos prestando atención a todos. Uh-huh. ¿Van a alejar de este lugar? Sí. Por ahora sí. Vamos a buscar gruncitos. Hitos. Pequeñitos. ¿Qué está buscando? Ya estoy. ¿Qué está buscando, León? Alguna maldad. Ahora que se fueron de acá, es todo terrible de nuevo. Un grum verdoso. Medio morado. Bien. Ahí están, una vez más.
salen de este pequeño círculo de paz, les vuelve poco de a poco el bullicio del pueblo. ¿En qué dirección van? Tienen control del token, así. Mira a mi alrededor y veo si veo a alguien a quien preguntarle en vez de... Hay diferentes tieflings. Día diario. Tieflings no. Tieflings no. ¿Está buscando a alguien especial, alguna raza en particular? Grunts. Bien. Atrás de los tieflings suele haber grunts también. ¿Vos querés algún? No hay alguno. ¿Alguno suelto? Bien, sí. Algún grunt freelancer. Yendo en dirección hacia el mercado, sería para acá. Ustedes recorrieron un poco el lugar mientras buscaban a un grunt torito. Se encontraron con un grunt verde, muy flaquito, muy flaquito. Claramente no estaba listo para ser verde. Estaba metiendo unas cosas adentro de un barril al lado de un edificio grande. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Genial. Te podemos hacer una pregunta. Llegamos hace poco y estábamos buscando templos. Nuestros. ¿Un templo grunk? No, ¿sí? Nunca templo grunk acá. Pero... No, no me pregunte, falta. ¿Por qué? Porque no es nuestro. No nos deja. O sea, los liberan, pero los les prohíben tener templos. Yo en esa no me meto, ¿eh? Yo de política y de deporte no nada, ¿eh? Religión tampoco. Así que termina de guardar el balde rápido y se mete a la casa. No. Hablando de política, tengo una idea. ¿Cuál? Está la señal secreta en caso de que estemos... pero si estemos en peligro, me preocupa que ataquen a Kaiden. Sí. ¿Señal secreta? Vines, debería preocuparte eso. Es así. Al parecer, creo que hay un grupo de grunts rebeldes que están tratando de liberar realmente a todos los otros grunts. Me dieron un panfleto. ¿Qué era eso? Bueno, ahí ves. Sos realmente libre y tiene una. Ok. Ahí es las palabras que dice. ¿Cómo? Dice, sos ¿qué? Realmente libre y tiene una patita de una rana. Ok. Perdón, parece que de verdad se pasaron el papelito. ¿Y cuál es la señal secreta? ¿La amenaza de la lengua? ¿De qué? Es tocarse la nariz con la lengua. No, es como lamerse el ojo, ¿sí? Pero lamerse la nariz. ¡Pero no la hagan ahora! ¡No! ¡No! Eren, mira alrededor. ¿Qué pasó? No hagas eso, porque esa es la señal de que nosotros estamos en peligro y estamos en peligro de la humana que está aquí. Perdón. No, está bien. Bueno, pero si se acercan podemos hablar. Supongo. Por eso supongo que tal vez lo que podríamos tal vez intentar es que Kaiden se aleje y después hacer la señal. Kaiden, ¿te puedes hacer invisible de nuevo? Puedo hacerme invisible o también puedo hacerme un grunt, pero no sé si sería buena idea que me haga un grunt, porque no sé mucho de su cultura todavía. Si llegan a, vamos a decir, ¿cómo se dice? Develar de que te disfrazaste de un grunt, probablemente... sea más ofensivo, ¿no? Sí. Sí. Lo supuse. Wow, tienen un montón de cosas que les resultan ofensivos. Si a mí me pareciera un grunt que se hizo pasar por humano, me parecería muy divertido. Sí. Sería muy divertido, ¿no? Sería muy divertido, pero no. Bien, descartamos así. ¿Y no hay como una otra señal como para poder hablar con ellos? Que no sea solamente peligro.
Tal vez... ¿Empezaron una pelea con Kaiden? No, pero digo, quizás para solamente hablar con ellos. No. Es que no sé quiénes están, no sabemos quiénes son, porque son secretos. Ok. Bien. Y chequeo de nuevo el folleto. ¿Qué leo en el folleto? ¿Todos realmente libres? La patita de una rana. Solamente eso. ¿Qué nombre es raro para ponerle a un... Mientras ellos debaten, miro a ver si veo alguna patita de Grumpintán en algún otro lado. Hace una tirada de percepción. Ah, investigación puede ser. Ajá. Va a ser investigación. A ver, ¿cuánto es esto? 15. Buscás. No parece haber graffiti general. Paredes están pintadas de lo que, las casas. Ok, I try. Bueno. ¿Y qué tal si veo algún otro grupo? Tipo pasando algo por el estilo. Sí. Solo, sí, también. Ok. ¡Hey! Da vuelta todo encorvado y ahí ustedes ven, la espalda de él es verde, está toda como algunas verrugas que les salen de entre la ropa. De frente es azul. Los mira con un ojo blanco y el otro, digamos. Dale. Hey, ¿cómo estás? ¿Se te ve bien? Estábamos buscando poder hablar con estas personas y le acerco al proyecto. Mira, sí. No es sutil. Para nada. Está todo bien. Mira con su único ojo. Abre la boca y ahí le ven que además tiene la lengua bífida. Uh-huh. Y con la vista señala, tipo, a Kaiden. No. Kaiden es buena, es una humana, de hecho, que nos ayuda. Solamente queríamos hablar con este grupo de personas porque estábamos buscando un lugar en particular. Y creo que solamente los Grunts pueden llegar a saber de esto. De Grunt a Grunt. Mete la mano entre las ropas que tiene, medio harapientas. Yes. Y se arranca una verruga, ustedes la ven, suplicar. Y sangre. Y la empieza a desarmar. Y de a poquito, ustedes ven que aparece una ranita. Una ranita toda rosa y verde, casi como del color de los árboles, que levanta la patita y en la palma de la pata está negra. Y la ranita se va. ¿Qué fue eso? ¿Tenemos que seguir la rana? Ok. Vamos. Gracias. No sé qué fue eso, pero fue muy extraño y me va a causar pesadillas de por vida. ¡Eso! Y no haber sido cagado por un gigante, ¿vale? Lo sé, pero creo que hemos visto cosas peores. Empiezan a seguir a la rana. Hágame una tirada de supervivencia con ventaja. ¿Quieres? 19. Listo. Bien. Empiezan a seguir la rana. 24. En un punto pasan por esta taberna de acá. Y afuera hay un... leyendo un libro grande con bordes de metal dorado. Kaiden le echa el ojo. Y está narrando una historia. Que la lee desde el libro. Oh. Es gente atenta. ¿Que quieren prestar atención o siguen a la rana? No, la rana no se va rápido. Cal está siguiendo la rana. La rana va a velocidad de rana, va muy lento, no sprintea. Oh. Ok, entonces Kaiden va caminando rápido y se queda como por un poquito atrás para escuchar, a ver qué dice él. Está bien. Escuchás cómo esta persona está contando lo que parece ser alguna historia basada en los mitos de la creación. En la religión principal.
Vale, está profesando partes de una lucha de conquista. Habla de cómo Zeriv, dios de la justicia, pudo tomar y tomar control de las terribles serpientes marinas que dominaban el mar cuando estaba regresando de otra conquista hacia el... Narra la historia de cómo luchó contra Trentrenbilu y Kaikaipilu, unas serpientes marinas del sur terribles. Y de toda la gente escucha, atenta. Cuando termina con voz grande y gruesa, inspirando a todos los demás sobre la victoria de Zeriv, todos aplauden, algunas personas se le acercan a preguntarle cosas y él les comparte. A tu alrededor los grunks se están yendo, digamos. Kevin acelera y va corriendo al lado de los grunks y dice: ¡Grunks, no saben lo que me acabo de dar cuenta! ¿Qué? ¡Sé los nombres de los dos gigantes! ¡Sé los nombres de los dos gigantes! Y Kevin está tan emocionado que no puede hablar. Dice: ¿se acuerdan de la isla de los alquimistas? Donde estaba el huevo y los árboles de colores y mágicos. Sí. Que había un dios que era el dios de la justicia. Que parece que había peleado contra el dios de esa isla. Bien. Sí. Al parecer ese dios no solo peleó contra esa serpiente de esa isla. Peleó contra... era Trentrenbilu y Kaikaipilu. Que, ¿se acuerdan que el gigante de barba le dijo el gigante de dientes de tiburón Kaikai? Sí. Así que Zeriv, ese dios, peleó contra esos dos gigantes. Okay. Así que en Siramur siguen a los dioses que están en contra de esos gigantes que nosotros encontramos. ¿Dónde creen que entre el Gran Babas en toda esta cosmología extraña? No creo que el Gran Babas solamente está haciendo quilombo. Es tan complicado esto de los dioses. ¿Viene la rana? Sí. Nunca dejamos de seguirlo. Bien. La rana continúa su camino sin problemas. Y empiezan a recorrer las calles de este. Cada vez ven menos variedad de raza. Y su mayoría, todos los que ven son. Con diferentes niveles de a la moda o no. Ustedes son ignorados de todas maneras. Nadie ya con preocupación de nada. Interés siquiera. Hasta que llegan a la parte de las granjas. En la parte esta con granjas ven algunos molinos. Y cuando digo algunos molinos, en la distancia a lo lejos se ven cada vez más y más. Como si se extendiera toda esta parte hacia bien en lo profundo. En la parte de las granjas sí ven otras razas, principalmente humanos, algunos elfos, algún que otro semiorco, todos trabajando ahí haciendo. La rana gira. Llegan a este pequeño barrio. Está en las afueras de todo, caminaron un rato largo. La rana se mete adentro de una casita, chiquitita, gris, de techo marrón. La casita está claramente hecha al tamaño de los grunts. ¿Quieren que los espere afuera? Sí. Las dos, ¿no? Si necesitas ayuda o habla en grung, eso te puede llegar a ayudar. Bueno. Trata de no confundir la palabra rana con sapo. No, yo solo pensé decir hola. Ok. Hey, bueno. Amiga es una buena palabra para decir. Sí. Ok. Bueno. Y guarda que es muy parecido a enemiga. Bueno. Sí. Te odio, Max. Estés apretando bien con la glotis para no hacer ruido. Oh, podría ser. Ah. Oh. ¿Sí? Hay una diferencia. Sutil. Pero creo que puedo manejar. Creo. Yo grito, okay. Sí. Y si eso no funciona, voy a gritar. O van a escuchar explotar algo. Bueno. Voy a intentar que no, lo prometo. Gracias. Bueno, vamos.
Buena suerte. Una pequeña puerta de madera se... para frente a ustedes. Es lo único que tiene la casa. No, no se ven ventanas o las que se... las pequeñas que se ven están todas tapeadas. Para entrar. Tapear. Pega con la mano. Hola. El cambio radical y poco sutil de música, León. Golpeas. Sale, le sale polvo a la puerta con golpes. Se abre. Adentro, cuidado. Como la abro, solamente la empujo. Como para que salga. Adentro de esta pequeña casita, lo único que se alcanza a distinguir entre la oscuridad, gracias a los rayos de luz, que es que en la distancia ya hay otro gruntado. Solo se le ve la silueta. Hola. Bueno, la mano totalmente escondida entre el abismo. Ustedes ven como pase para adentro. Voy a tratar de oler un poco, a ver que, si identifico olores. Dale, perdón. Creo que es que percepción 14. Bien. Adentro, el olor es en general sucio, pero también se huele el leve ácido que tiene el veneno de los Gronks. Okay. Bueno, no parece haber ningún olor raro, vale. Sí. ¿Tenés alguna luz, alguna antorcha o algo por el estilo? Creo que sí, reviso mi bolsita, porque mi bolsita creo que tengo. También que revise. Perdón, ¿podemos prender una antorcha? Bueno. ¿Nos podemos acercar? La de mano con la mano para que... Vamos. Detrás de ustedes se cierra la puerta. Alguien queda sola en el pueblito. Está bastante en silencio. Y te... ahora notás, digamos, que en su mayoría todas las casas son chiquititas. Y cada tanto alguna mirada te cruza por una ventana y se esconde. Me voy a sentar en el piso para no parecer amenazante. Voy a mirar, gustados, voy a sacar un librito. Estoy acá. Estás esperando a mis amigos Grum. Pasos y ruido, bueno, todo alrededor tuyo. Son como gente que está móvil. Mientras tanto, adentro de la pequeña chosta. La primera oscuridad, ahora se... con la puerta se cerró. Y esto ya... las... notan que los dos o tres rayos de luz que entraban por la ventana empiezan a ser tapados de a manchas. De repente, tapa. Algo más se suma y empieza a tapar todo y queda todo. De repente, frente a ustedes, adelante, hay algo brillando. Es una ranita que brilla azul turquesa. De repente brilla otra. Y así, con su propia bioluminiscencia, el lugar. No mucho, repartidas, pero empiezan a distinguir. Estaba frente a un extraño verde azul, con un ojo blanco y la lengua bífida. ¿Cómo llega hasta acá tan rápido? Estaba para preguntar lo mismo.
Y creo que es un buen momento para cortar. Estuvo buenísima la sesión. Pasaron muchas cosas que quería que pasen. Me gustó, digamos, que Cal fue el barco de Leovela Amarilla. Ya apareció el barco antes y yo me moría de ganas de tirarle el dato de que era de Ibash. Quería que vayan al templo porque estaba Tiflin este. Y fue re linda esa escena. Me encantó la preocupación de Cal. Muy bien ahí. Y todos los demás sumándose al cariño. También, digamos, quería que se enteren de otras cosas que estaban pasando, que creo que sucedieron en la parte del mercado. Para todas las personas que nos están mirando, espero que les haya gustado. Si se perdieron en alguna parte, este capítulo va a estar disponible. ¿Cuándo? El próximo martes. El próximo martes, gracias, porque habíamos cambiado el horario. Sí. Este capítulo va a estar disponible el martes para jugar. Si perdieron alguna parte, lo van a poder ver. Los Patreons lo van a tener disponible. Para ver, no jugar. Para ver, gracias. Para ver. Los Patreons lo van a tener disponible a partir de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Ahora, no se vayan, los vamos a dejar con el outro. Y vamos a ver a quién le podemos hacer rey para que ustedes sigan mirando Rolita. Chao. Bye bye. Chao, gente. Gracias por pasar. Nos vemos la próxima.